Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por conectarse a este miércoles de webinar, tradicional miércoles de webinar, ¿verdad? Muchas, muchas gracias, ya veo que se están empezando a conectar muchísimos y eso pues nos da mucho, mucho gusto. Así es de que, pues ya saben, antes de, de empezar y de presentarles a nuestro invitado. Eh, bueno, nada más rápidamente les quiero comentar y recordar que mañana jueves a las 9 de la noche vamos a tener webinar también con el tema criterios para evaluar un, evaluar un software eh, veterinario. Va a estar bien padre, muy interesante, entonces conéctense, ¿de acuerdo? Véanlo en vivo porque eh, va a haber información bien, bien interesante. ¿Sale, vale? Entonces mañana 9 de la noche, tiempo del centro de México, ¿de acuerdo? Y bien, pues también antes de comenzar, los pues quiero invitar, pues ya saben, a seguirnos en redes sociales, ¿sí? a activar la, la campanita en YouTube, seguirnos en Facebook para que puedan recibir notificaciones cuando hacemos transmisiones. Ajá, y también eh, recordarles que para recibir el boletín de próximos eventos, tanto presenciales como virtuales, se suscriban a nuestro boletín, esto lo pueden hacer en nuestra página www.skenda.com.mx. Si solo quieren ver las convocatorias de Skenda, como los webinars o las aulas virtuales, estos los pueden ver resumidos en la parte de eventos de nuestra página de Facebook. ¿De acuerdo? Entonces, suscríbanse porque ahí vienen todos los eventos incluyendo estos webinars. Ajá, porque a veces digo, me pasó, no voy a ventanear a nadie, pero hoy en la mañana este eh, pusieron eh, hola cómo están, ¿no? En un webinar de la semana pasada, ¿no? Entonces, por eso es importante que, que vayan viendo cuándo son los webinars para que los puedan ver en vivo, ¿no? Y bueno, puedan interactuar obviamente con nuestros ponentes. ¿Ok? Bien, eh, nuevamente antes de comenzar. Hay muchos saludos, les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están saludando, muchas, muchas gracias, nos encantan siempre sus muestras de, de cariño y los saludos que, que hacen a, a los colegas. Recuerden que esta comunidad es una comunidad muy bonita, de mucho respeto y bueno, pues queremos que siga siendo así, ¿de acuerdo? Ya no voy a decir de acuerdo, ya me dijeron por ahí que, que siempre digo de acuerdo, ¿ok? Bien, agradecemos eh, a Cruz. Y a Deico por el patrocinio de este webinar, por hacer posible esta noche de, de webinar. Y bueno, pues hablando de Cruz y de Deico, ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. Nos vamos a enlazar directamente con Henrik Martrinsky. Es que, híjole, se me, se me traba la lengua. Con Henrik Martrinsky, eh, nos vamos a, a conectar en este momento porque nos tiene una información bien interesante. Así es de que, eh, Henrik, ¿me ayudas por ahí con tu camarita? Hola, hola, buenas noches. Hola, Henrik, ¿cómo estás? Es Martinsky, pero no te preocupes, he sufrido de eso toda la vida. Oye, y lo ensayé, lo ensayé, lo ensayé. Lo, y sé, lo ensayé. sé, lo sé, lo sé. <laughs> Oye, Henrik, un placer, un placer este, estar eh, hablando aquí contigo. Y platícanos, tienes información interesante, platícanos. Sí, mira, una de las cosas, bueno, primero, buenas noches a todos. Eh, en nombre de Cruz y de Deico, que es nuestro. Nuestro partner comercial en, en este webinar. Eh, una de las cosas que tenemos principalmente con este tema son nuestros catéteres, en el, particularmente para la parte de gato. Y casualmente, en base a eso, mientras le comento algo de esto, eh, digamos que al final, lo que nosotros queremos y hemos tenido en cruz o es parte de nuestra misión es simplemente. Vamos a aquí el full screen. Es simplemente lo que queremos es. Dar buenas soluciones a todos los que están trabajando clínica, buenas soluciones donde haya menos trauma, menos dolor, y que estos sean soluciones tanto para los pacientes y para que haya una mejor medicina veterinaria. Entonces, tenemos esta, este material que estamos mostrando acá, que puede estar disponible para cualquier persona que lo necesite. Incluso eh, yo sé que Israel ahorita va a decir dónde lo pueden conseguir si no lo tienen, igual a través de cualquier eh, socio comercial, bien sea en México o en cualquier país de Latinoamérica donde nos estén viendo, para justamente conseguir esta información, ¿no? Entonces, realmente tenemos una serie de catéteres que, como ven, van desde corto hasta largo plazo. No voy a entrar a explicar eso ahorita porque creo que el doctor De Lange va a explicar muchas cosas. Estamos trabajando con él desde hace ya más de un año con todos los catéteres y, y creo que hemos hecho un trabajo interesante. Él lo va a mostrar ahora. Y, y al final, lo que queremos es ofrecerles eso. Y mis amigos de DEICO. Me comentaban esta tarde que actualmente tienen una promoción que por más de 5.800 pesos están ofreciendo un 7% bonificado en Producto Cruz. Así que pueden aprovechar eso también. Eh, no se desconecten. Escuchen el, al doctor Ángel de principio a fin, porque por ahí vienen unas preguntas donde vamos a estar obsequiando, haciendo unos obsequios en base a esas preguntas. Entonces, les pido que sí le tengan bastante atención. Entonces, por mi lado, este, lo que tenía por ahí que mostrarles era eso y bueno Isma aquí estoy mi estimado Henrik oye pues qué buena onda eh, va a haber regalitos esto nos encanta porque pues a nuestra audiencia eh, nos gusta papacharla entonces muchas gracias a Cruz a Deiko y obviamente a ti Henrik por los regalitos quédense hasta el final para que sepan qué se va a regalar ¿Y cuál va a ser la dinámica? ¿De acuerdo? Entonces, quédense hasta el final para que puedan solamente, tener... Estos... Solamente aclarar que el regalo en este caso, lamentablemente, bueno, es, es, porque estamos por supuesto con DEICO, el regalo aplica para México. Entonces, sí, lamentablemente en este caso el regalo es para, es, se, se entrega en territorio mexicano. Claro, no, no, te, no te preocupes. De hecho, eh, bueno, pues casi siempre es de esa manera. Eh, ya llegará el momento para nuestros amigos de, de Latinoamérica. Pero bueno, para esta promoción, para estos regalitos, será solamente aquí en México. Henrik, un placer saludarte. Muchísimas gracias y gracias a todos. Ah, perdón, es que aquí tengo a mi apuntador. Ok. Eh, esta información que Henrik acaba de, de presentar, también la pueden solicitar al correo que ya conocen, informes arroba .com .mx. Uh -huh. Con mucho gusto les hacemos llegar el documento que Henrik acaba de presentar para que lo tengan y, bueno, pues tengan esta información tan valiosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, Henrik, un placer saludarte, que tengas una excelente noche y, bueno, pues gracias. No, no te vayas, quédate para que veas la plática, ¿va? Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Ok, pues ahora sí, vamos a presentarles a nuestro invitado de esta noche. Ustedes ya lo conocen, ya ha estado con nosotros y eh, bueno, de hecho anda por todos lados. Este, un, un excelente persona, un, un, un doctor muy divertido, muy buena onda y es un placer para nosotros tenerlo aquí esta noche. Él es el doctor Javier Del Ángel Caraza con el tema comprendiendo al gato con obstrucción uretral y les platico acerca del doctor Javier. Él es médico veterinario, zootecnista. Con residencia especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos y doctorado en medicina y cirugía animal. Es profesor investigador de la sección de medicina interna del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, aquí en México. Sus áreas de desarrollo profesional, investigación y docencia. Son la medicina interna en perros y gatos, especializándose en la nefrología y urología. Es fundador del Laboratorio de Análisis de Urolitos del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM, y que es centro de referencia para el análisis de urolitos de animales en México. Es miembro de la Sociedad Americana de Nefrología y Urología Veterinaria. También de la Sociedad Latinoamericana de Endoscopía Veterinaria, así como del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Tiene, eh, perdón, certificado por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y e Isotecnia, AC, en Medicina y e Isotecnia en Perros y Gatos de México, el Conservet. Ha desarrollado diferentes proyectos de investigación y dirigido tesis de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura. Es autor de artículos científicos con índice de impacto, artículos de divulgación y capítulos de libro. Es revisor invitado de diferentes publicaciones. Ha impartido más de 300 cursos de actualización, conferencias magistrales y ponente en múltiples foros nacionales e internacionales. Es consultor de empresas farmacéuticas, alimentos, equipos y productos veterinarios para perros y gatos y, obviamente, ya has participado con nosotros aquí en Esquenda en nuestros webinars. Un placer recibir al doctor Javier Del Ángel. A quien le voy a pedir si me ayuda por ahí con su camarita. Doctor. Hola. Javier Del Ángel, hola, hola. buenas noches. Buenas noches a todos. Es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación a Esquenda. Al contrario, doctor. Muchísimas gracias a ti por. Eh, compartir nuevamente con nosotros y bueno, nuevamente también agradecemos a Cruz y Deico. Doctor, bienvenido, el auditorio es tuyo, un abrazo. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a compartir lo que es el escritorio y empezamos a... Listo, creo que ahí está, ¿no? Es correcto. Muy bien. Eh... Bueno, pues muy buenas noches a todos. Eh, muchísimas gracias por la amable invitación. Nuevamente, gracias, Israel, gracias a todo el equipo de Eskenda por permitirnos eh, utilizar su plataforma. Y, pues, muchas, muchísimas gracias a Cruz, a Deiko y a Maiko por esta invitación a participar en este foro, en este espacio que tienen ellos con Eskenda. Con bueno, eh, me pidieron que habláramos un poquito sobre la obstrucción uretral en los gatos. Creo que es un tema muy interesante, eh, es de uso muy frecuente en la clínica de, per de gatos, también de perros, pero en, este, en esta ocasión lo vamos a hablar específicamente de los gatos. Eh, pues todos los colegas con los que tengo la oportunidad de, de convivir, de compartir, me dicen, oye, pues es que siempre para nosotros es un verdadero reto, un verdadero problema eh, manejar un gato con obstrucción uretral. Bueno, entonces nos dimos a la tarea de generar pues, experiencia y un material con la finalidad de que pues, podamos resolver algunas dudas que siempre surgen con respecto a este proceso. Eh, vamos a tratar de ser lo más claros, lo más... Eh, objetivos posibles en este aspecto. No tengo el control yo de las preguntas, pero Israel al final nos, nos hará este, la lectura de algunas preguntas de las más frecuentes, de las más comunes. Y como siempre, eh, si ustedes tienen preguntas, por favor las envían en el chat y posteriormente el día de mañana o el, la semana trataré de responder a cada una de ellas. ¿sí? Si es que no pudiésemos hacerlo en este espacio ahora. Bueno. Eh, empecemos entonces con esta, este tema. Eh, cuando hablamos de obstrucción uretral, nos referimos a pues, una presentación de alguna de las enfermedades del tracto urinario caudal de los gatos. La obstrucción uretral no es una enfermedad, sino es una consecuencia de. de de una enfermedad del tracto urinario caudal de los gatos. entonces, estamos a hablar un poquito de generalidades sobre este tipo de, de patologías. entonces, las enfermedades del tracto urinario caudal de los gatos, eh, en la mayoría de las ocasiones, se manifiestan con signos clínicos y los signos clínicos pueden ser estranguria, polaquiuria, periuria, hematuria, o bien incontinencia urinaria en algunas ocasiones. Eh, es un grupo de patologías muy, muy frecuentes y, eh, pues, están reportadas en la literatura científica desde 1925. Por ahí ya algunos libros hablaban sobre este grupo de enfermedades o estas enfermedades como tal. Eh, en 1970 se acuñó un término que era síndrome urológico felino o por sus siglas en inglés, FUS, en 1970. Y cuando un paciente presentaba estranguria por la de hematuria, se decía, pues el gato tiene FUS, ¿no? En los americanos decían tiene FUS. Y pues nosotros aquí en México aprendimos ese término y también decimos... Pues los gatos tienen Fus, ¿no? Inclusive, cuando yo estudié la licenciatura, muchos de mis profesores me decían: es que los gatos con Fus, los gatos con Fus presentan Estranguria, presentan Polakiuria, presentan hematuria. Entonces, eso quiere decir que tienen Fus. Bueno, en 1970 eh, fue el uso de este término, y por ahí de 1984. La, los estudiosos de este grupo de enfermedades se dieron cuenta de que, pues, el término síndrome urológico felino era extremadamente amplio como para empezar a, a generalizarlo, ¿no? Entonces dijeron, pues, como que hemos estado en un error: los pacientes no tienen FUS, los pacientes tienen diferentes enfermedades del tracto urinario caudal, como pueden ser, pues, algunas patologías de las que vamos a hablar ahora. Entonces, en 1984 se decidió eliminar el uso de este término, síndrome urológico felino, y empezar a utilizar el paciente tiene urolitiasis, el paciente tiene una infección de tracto urinario, o el paciente tiene una alteración neurológica de la misión, o el paciente tiene un tumor en la vejiga en el, o en la uretra. O bien el paciente no sabemos qué tiene, pero tiene un proceso inflamatorio en la vejiga y se acuñó el término cistitis idiopática, actualmente una cistitis neuroendocrina. Bueno, entonces, eh, cuando empezamos a hablar de este grupo de patologías, nos referimos específicamente a las enfermedades que afectan el tracto urinario caudal de los gatos. En este caso, este es el tracto urinario caudal en un gato macho. Ustedes pueden ver que está la vejiga, después la uretra. Los gatos también tienen próstata, aunque es muy pequeñita. El diagnóstico de las enfermedades prostáticas es clínico. Clínico es extremadamente complicado por la situación anatómica de la próstata en un gato y por el tamaño de la próstata en un gato. Pero, sin embargo, hay algunos reportes que nos dicen que los gatos pues, tienen enfermedad prostática. El diagnóstico se hace principalmente a, las ne a la necropsia, ¿no? En estudios post-mortem, pero pues, los gatos macho también pueden tener enfermedad prostática. Eh, la parte más estrecha de la, de, de la uretra, pues es la uretra peniana. Entonces, aquí es donde empieza nuestro problema y la historia de hoy, ¿no? Los gatos macho, pues tienen una mayor probabilidad de obstruirse debido a que el pene está, el pene está, perdón, la uretra está dentro del pene y el pene tiene el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso y entonces no permite que la uretra se distienda. Entonces es la parte más estrecha, ¿sí? Los gatos también pueden tener vestigios de hueso peniano, pueden tener por ahí un, un pequeño hueso peniano que no es tan funcional como en el caso de los perros, ¿sí? En el caso del tracto urinario de la hembra, pues tenemos nosotros la vejiga, tenemos la uretra y la uretra desemboca eh, específicamente en el piso de la vagina y entonces esta, pues es una uretra que es muy corta y tiende a distenderse bastante. Entonces pocas veces las hembras se pueden obstruir. Sin embargo, sí es posible llegar a ver algunas hembras de gato obstruidas, sí. Bueno, entonces, como comentamos, cuando hablamos de enfermedades de tracto urinario caudal de los gatos, pues el abordaje diagnóstico implica inicialmente un abordaje a partir de signos clínicos. Entonces, algunos gatos pueden llegar a presentar disuria. Y este término es algo que todavía no está muy claro en medicina veterinaria, porque la disuria quiere decir, doctor, me arde para cuando voy a hacer pipí. Doctor, yo voy a orinar y me arde. Entonces, me está ardiendo la uretra cuando voy y, y orino. Ok, ningún perro, ningún gato me ha dicho eso nunca. Entonces, a veces nosotros interpretamos ciertos signos clínicos. El, el perro, el gato puede tener cierta molestia en el momento que va a orinar, pero un gato y un perro tienen una movimiento muy particular para orinar. Entonces necesitan el movimiento de la pelvis, el movimiento de las rodillas, el movimiento de la cadera, específicamente de la columna vertebral, del, de la, lo que son las vértebras lumbares, los sacros. Entonces, pues puede ser que el paciente tenga osteoartritis. Entonces le duele, ¿no? A la hora de posicionarse. Entonces, no está claro si el paciente tiene dolor en la uretra, en la vejiga cuando está orinando, o bien tiene un dolor articular, sí, óseo. Entonces, por eso el término disuria en medicina veterinaria siempre está así como que este en, en una duda si realmente existe. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que cuando va a orinar se queja y si revisamos hacemos un buen examen ortopédico y parece ser que no hay nada a nivel músculo esquelético, pues entonces quizás sí tengamos un caso de disuria. Bueno, muy bien. Por la quiuria, entonces el paciente está orinando más veces de lo normal, el paciente va a orinar más veces de lo normal, ¿sí? Quizás ni siquiera sale orina, pero se va a posicionar más veces de lo normal, ¿sí? Entonces el paciente tiene por la quiuria. Y si el paciente tiene por la quiuria y está puje y puje y puje y no puede salir la orina y yo voy y lo palpo, y siento que la vejiga está plétora, pues entonces el paciente tiene ahora estranguria, ¿sí? También conocido como tenesmo urinario. Bueno, eh, los pacientes pueden tener una orina de color rojo, y entonces aquí podríamos tener hemoglobinuria o podríamos tener mioglobinuria, y no encontraríamos eritrocitos en el sedimento urinario. Entonces el paciente no tiene hematuria, el paciente tiene una orina de color rojo, ¿sí? Para decir que hay hematuria, tengo que encontrar forzosamente eritrocitos en el sedimento urinario. Entonces, esto implica que hay una hemorragia en las vías urinarias, en la vejiga o en la uretra. Entonces, hay una hemorragia, ¿sí? Ok, ese es el término hematuria. Por favor, si yo veo que un gato orina y orina de color rojo, pues es orina de color rojo. Yo no sé si el gato pueda tener una anemia hemolítica o pueda tener una rabdomiólisis o bien como tal tiene una hemorragia en el tracto urinario. Entonces es importante tomar una muestra de orina y ver en el sedimento urinario si existen los eritrocitos. Y si existen los eritrocitos, pues como tal, tiene hematuria. Muy bien. Y la hematuria, pues está relacionada con, inf con inflamación. No quiere decir que un paciente que tiene una orina de color rojo tiene una infección de tracto urinario. Muy bien. Entonces, hay gatos que tienen polaquiuria, tienen un proceso inflamatorio y entonces tienen urgencia y el gato no alcanzó a llegar al arenero donde normalmente orina no entonces no alcanzó a llegar y entonces el gato se orinó en la alfombra se orinó en la cama este se orinó en la sala y entonces los americanos a ese término le pusieron periuria entonces el paciente tiene periuria cuando el gato orina fuera del arenero de acuerdo entonces algo bien importante es que si el gato no tiene un arenero, pues no puedo decir que el gato tiene periuria, porque el gato orina en cualquier lugar, ¿sí? Si no tiene un arenero. Los pacientes pueden tener incontinencia urinaria, entonces ahora la orina no es capaz de almacenarse en la vejiga, ¿sí? Y esperar al siguiente periodo de vaciamiento, ¿sí? Entonces el paciente tiene incontinencia urinaria. Entonces, la incontinencia urinaria es una alteración en la fase de almacenamiento de la micción. No puede mantener la orina dentro de la vejiga y tiene incontinencia. Un día hablaremos de alteraciones neurológicas de la, de la micción o de alteraciones en la micción a mayor profundidad, pero es. En los gatos, en la experiencia, principalmente son de tipo neurológico y son algunos gatos que llegan a tener leucemia, ¿sí? o son algunos gatos que pueden tener lesiones en la columna vertebral, tumores, cosas así. Bueno, retención urinaria. La retención urinaria es ahora lo contrario a la incontinencia urinaria. La vejiga no se puede contraer de forma correcta y no se puede vaciar. Cuidado con no confundir esto con estranguria, porque la estranguria implica un proceso obstructivo anatómico o funcional en la uretra. Sí, la retención urinaria implica que el músculo detrusor de la vejiga no es capaz de mantener una, una contracción profunda importante que aperture el esfínter uretral interno. Entonces, por eso el paciente no puede vaciar correctamente la vejiga pero no está obstruido, ¿sí? No puede vaciarla correctamente porque el músculo detrusor no se contrae correctamente. ¿Sí? Eso es lo más común, pero puede ser que tenga una lesión neurológica a nivel cervical y entonces el paciente tenga un incremento en el tono del esfínter uretral interno y entonces el músculo detrusor se contrae, pero hay un hipertono en el esfínter uretral interno. Entonces el paciente también tiene retención urinaria. Les comento, en alguna ocasión hablaremos a más detalle sobre alteraciones en la micción de tipo neurológico funcionando algunas otras. Bueno, muy bien. Entonces, las enfermedades de tracto urinario caudal se manifiestan en los gatos se manifiestan con estos signos clínicos que ya comentamos. ¿Sí? Ahora, yo sé que un gato que tiene hematuria, polaquiuria estranguria o incontinencia urinaria o retención urinaria, pues es un gato que tiene una enfermedad del tracto urinario caudal, pero no sé cuál es la enfermedad. Entonces, aquí es donde necesitamos echar mano de algo que se llama epidemiología, porque en base a la epidemiología nosotros tenemos una lista de diagnósticos diferenciales y en base a la historia clínica y los datos epidemiológicos y todo lo demás, establecemos un diagnóstico presuntivo. ¿Sí? Entonces, los estudios epidemiológicos de las enfermedades del tracto urinario caudal en los gatos ¿sí? dicen que las enfermedades más frecuentes son la cistitis idiopática, ¿sí? la urolitiasis, la infección bacteriana del tracto urinario y luego muchas otras patologías, como pueden ser las alteraciones en la micción neurológica, funcional tumores, enfermedades parasitarias, por mencionar algunas, ¿sí? Pero las tres enfermedades que más comúnmente nosotros vamos a ver en la clínica son: cistitis idiopática, urolitiasis e infección bacteriana del tracto urinario. ¿Sí? Y si yo soy observador, la mayoría de los pacientes presenta cistitis idiopática y después ya urolitiasis o infección de tracto urinario. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que mis diagnósticos diferenciales, cuando viene un paciente con signos clínicos del tracto urinario caudal, son cistitis idiopática, urolitiasis e infección bacteriana. Son los más comunes, entonces son mis diagnósticos diferenciales. Yo tengo que manejar estas tres enfermedades al derecho y al revés. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora. Estas enfermedades son influenciadas por la edad también. Entonces, ahora la literatura nos ha dicho que en base a la edad del paciente, nosotros podemos hacer una clasificación en la frecuencia de estas enfermedades. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes de más de 10 años, perdón, de menos de 10 años de edad, entonces el, los diagnósticos diferenciales siguen siendo cistitis idiopática, urolitiasis e infección bacteriana. Y luego muchas otras, pero muchas otras juntas, ¿sí? Las tres patologías más frecuentes, cistitis idiopática, urolitiasis, infección bacteriana. Y la literatura dice que en un gato de, más de, diez, de menos de 10 años, la enfermedad más frecuente es cistitis idiopática, después urolitiasis y después infección bacteriana. Ok. Entonces, esto quiere decir que si llega un gato con signos clínicos del tracto urinario caudal, mis diagnósticos diferenciales son cistitis idiopática, urolitiasis, infección bacteriana, mi diagnóstico presuntivo será cistitis idiopática, como lo más frecuente. ¿Sí? Porque lo más común es lo más común. ¿Ok? Bueno, y cuando tenemos un gato que tiene más de 10 años de edad, entonces esto se invierte la enfermedad más frecuente es infección bacteriana posteriormente urolitiasis y rara vez una cistitis idiopática sí entonces los diagnósticos diferenciales siguen siendo los mismos pero el diagnóstico presentivo más común es infección bacteriana sí pero el espectro de las otras patologías se incrementa entonces el espectro de los tumores Toma una frecuencia importante, el espectro de las enfermedades neurológicas que alteran la micción toma también una importancia mayor. Muy bien, listo. Entonces, en nuestro hospital, cuando hablamos de diferencias de perros y gatos, en Toluca son más frecuentes las enfermedades del tracto urinario caudal en los gatos que en los perros de forma proporcional. Nuestra casuística de gatos en Toluca es menor que la casuística de perros. Nosotros aproximadamente vemos un 13-14% de gatos en la clínica diaria. En Toluca, es pocos gatos todavía. ¿Por qué? Pues porque todavía vivimos en casas, por así decirlo, eso es una justificación. Vivimos en casas, no vivimos en, en edificios, en departamentos, entonces eso permite que la gente tenga principalmente perros. Eso es una de las teorías que nosotros tenemos. Pero bueno, el 14% de la casuística son gatos, principalmente. Entonces, pues bueno, quiere decir que nosotros vemos menos gatos que perros, pero cuando analizamos las frecuencias de las diferentes patologías, podemos ver que las enfermedades urinarias son mucho más frecuentes en los gatos que en los perros proporcionalmente. Muy bien. En México. La en, en nuestro hospital, en Toluca, la frecuencia de morbilidad proporcional, ¿qué quiere decir? Los gatos con enfermedad de tracto urinario caudal que llegan al hospital representan el 9.36% de los gatos que vienen por una enfermedad, no de los que vienen cachorritos por medicina preventiva. Excluimos a esos cachorritos, de que los que vienen a medicina preventiva y todos los gatos que vienen por alguna cuestión patológica, las enfermedades del tracto urinario representan el 9.36%, cerrando números, el 10%. Entonces, bueno, es un espectro importante de patologías, de grupo de enfermedades que se presentan en la clínica de gatos. Entonces, en un estudio que hicimos de 94 gatos... El 63% fueron machos, la edad promedio fue de 4 años de edad, pero el rango de edad fue de 4 meses a 12 años. El 95% de los casos fueron domésticos mexicanos, el 40% presentó obstrucción neuroelectral, y algunos autores han mencionado que existen diferencias importantes con respecto a la época del año. Algunos autores ingleses han demostrado que cuando en su país. En Inglaterra, llueve mucho, se incrementa la frecuencia de este tipo de casos. Que cuando es la época fría y cuando neva, se incrementa la frecuencia de este tipo de casos. En Inglaterra, ¿sí? Nosotros en Toluca, pues no pudimos demostrar eso. No encontramos esa diferencia. Quiere decir que, pues bueno, el clima es diferente. Aunque en Toluca llueve muchísimo, llueve la gran cantidad, de, la mayor parte del año llueve pero pues no influencia como tal una mayor frecuencia de presentación de este tipo de cuadros clínicos, ¿sí? Quizás porque estamos mucho más al sur que Inglaterra, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, en esos 94 casos, el 65% fueron cistitis idiopática, urolitiasis, posteriormente infección de tracto urinario y después ya las otras patologías menos frecuentes como... Alteraciones neurológicas de la micción, tumores, enfermedades parasitarias por personema feliscati, patologías múltiples, ¿sí? eh, infección con urolitiasis, urolitiasis con un tumor, por ejemplo. Y bien, algunos pacientes que desafortunadamente no hemos podido llegar al diagnóstico porque llegaron muertos al hospital, ya llegaron muy graves o murieron antes de que pudiésemos emitir un diagnóstico, pero los signos clínicos eran del tracto urinario caudal, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente, las enfermedades más frecuentes son cistitis idiopática, urolitiasis y infección de tracto urinario. Muy bien. Entonces, bueno, nuestro estudio, nuestros estudios corresponden pues con lo descrito en la literatura mundial, ¿sí? En azul está lo que hemos realizado nosotros y vemos que la patología más frecuente pues es la cistitis idiopática, eh, después la urolitiasis y después las infecciones de tracto urinario. Y aquí se mete una variante de todas estas enfermedades. La obstrucción uretral se presenta en muchas de estas patologías, ¿sí? O en muchos de estos casos. Entonces, en nuestra experiencia, la obstrucción uretral se presenta en el 40% aproximadamente de la casuística que es remitida a nuestro hospital. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, cuando un paciente llega con signos clínicos del tracto urinario caudal, recuerden, tenemos tres diagnósticos diferenciales, urolitiasis, ¿sí? cistitis idiopática o infección bacteriana o, o si es un gato joven, cistitis idiopática, urolitiasis y después bacteriana, mi diagnóstico presuntivo es cistitis idiopática. Y entonces yo tengo que hacer diferentes estudios para poder llegar al diagnóstico de lo que es. El problema es que no hay ninguna prueba diagnóstica específica para diagnosticar cistitis idiopática. Entonces la forma de diagnosticar cistitis idiopática pues es eh, descartando la urolitiasis y la infección bacteriana. Entonces, si yo quiero diagnosticar cistitis idiopática, necesito primero descartar que el paciente tiene urolitiasis y descartar que el paciente tiene una infección de tracto urinario. Y entonces yo pensaré que el paciente tiene cistitis idiopática. Obviamente tiene que ser un paciente joven, obviamente el paciente no tiene lesiones neurológicas, no tiene un tumor, nada de eso, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, eh, yo tengo que realizar tres estudios inicialmente. Un urianálisis con el que puedo encontrar alteraciones en el sedimento urinario, podría encontrar bacterias, procesos inflamatorios y podría ver la densidad urinaria. Cuando un gato tiene una densidad urinaria menor a 1.030, pues perdió un mecanismo de defensa muy importante del tracto urinario que evita que el paciente se infecte o se predisponga a la infección bacteriana. Entonces, cuando un gato tiene una densidad urinaria por arriba de 1.030 y lo ideal es arriba de 1.035, entonces el paciente tiene menos posibilidades de tener infección bacteriana. Entonces, si está arriba de la densidad urinaria y algo bien importante, no existe historia clínica de que lo llevaron a alguna clínica y le pusieron una sonda uretral. Entonces descarto completamente infección de tracto urinario. Pero aunque tenga una densidad urinaria por arriba de 1.035, pero si lo llevaron a una clínica y le pusieron una sonda uretral, entonces inmediatamente entra en mi cabeza que el paciente puede tener una infección de tracto urinario. ¿Sí? Bueno, tengo que tomar un estudio radiográfico y un estudio ultrasonográfico. Entonces, siempre estos dos estudios juntos, estudio radiográfico y estudio ultrasonográfico de abdomen. Con el estudio radiográfico yo puedo este, evidenciar cálculos urinarios que son radiopacos y puedo ver ciertas lesiones en la columna vertebral, espondiloartrosis, ¿sí? Bueno, con el estudio ultrasonográfico yo podría introducirme a las vías urinarias y verle el interior y podría ver si existen cálculos urinarios que no fueron evidentes radiográficamente porque son radiolúcidos o porque son muy chiquititos, ¿sí? Entonces podría encontrarlos con el ultrasonido y bien podría encontrar nódulos, tanto en la vejiga como en la parte del trígono vesical, en la uretra, ¿sí? Bueno, entonces, si no encuentro ni cálculos urinarios, ¿sí?, no hay nódulos, no hay lesiones en la columna vertebral y la densidad urinaria está por arriba de 1.035 y no hay proceso inflamatorio en el sedimento urinario y no hay historia clínica de que le hayan puesto una sonda uretral, entonces el paciente tiene una cistitis idiopática. ¿sí? Y si tiene cálculos, pues tiene urolitiasis y si tiene un proceso inflamatorio y tiene bacterias, pues tiene una infección bacteriana y si tiene una densidad urinaria por abajo de 1.030 a 35 pues yo pienso que puede tener una infección bacteriana también. Entonces hay que tomar un cultivo urinario y, y esperar a los resultados. Bueno, entonces de esta forma yo diagnostico si él tiene cistitis idiopática, si el paciente tiene infección bacteriana o si el paciente tiene urolitiasis o un tumor. Entonces, ya platicamos de esto: un urianálisis es muy importante, la densidad urinaria, el pH urinario también es importante en el aspecto de cuando yo tengo por ahí cálculos urinarios o cuando tengo una infección de tracto urinario y cuando está llegando hacia la alcalinidad por arriba de un pH de 7, ya me dice, ya empieza a ser alcalina esa orina y probablemente hay una infección de tracto urinario. ¿Sí? Ok, cuidado, por favor, siempre con esa densidad urinaria en los gatos. Y algo bien importante es usar refractómetros con una escala para gatos. Recuerden eso, ¿sí? Es diferente la, el índice de refracción en un gato que en un perro. Ok, entonces siempre utilicen la escala para gatos. Bueno, muy bien. Cuando no existen proceso inflamatorio, cuando la densidad urinaria está por arriba de 1.030, cuando no hay historia clínica de que lo sondearon, cuando no encontré cálculos urinarios ni radiográficamente ni ultrasonográficamente, no hay nódulos y solamente encuentro eritrocitos, entonces lo más probable es que el paciente tenga una cistitis idiopática. Ok, y bueno, podríamos hablar muchísimo tiempo sobre características del sedimento urinario, lo que yo encontraría en una cistitis idiopática, en las infecciones, en la urolitiasis, en las endoplasias y todo esto. Pero bueno, ahora no tenemos mucho tiempo. Otra vez hablaremos mucho más sobre interpretación del sedimento urinario o, o la aplicación clínica de la interpretación del sedimento urinario en los gatos. ¿Sí? En el sedimento urinario de los gatos. Muy bien. Eh, importante, recuerden, cuando existe procesos inflamatorios, pues a lo mejor eh, no voy a tener inmediatamente un cultivo, ¿no? Porque si tiene un proceso y tarda, entonces puedo hacer una tinción, una tinción, eh, una tinción de Wright, ¿sí? O se hace también con Deepweed y el patólogo clínico sabrá qué hacer y, y hacer la tinción y me dirá si hay bacterias, si hay células, qué características tienen y todo lo demás. Una tinción de Gram también puede ser muy útil. Bueno, radiográficamente, pues yo aquí veo un gato y pues no encuentro urolitos, radiopacos, ¿sí? No quiere decir que no hay urolitos, quiere decir que no se ven. Por eso es importante, pues también hacer un sedimento urinario, ¿sí? Muchos de los equipos modernos, actuales, pues tienen esta inversión de tonos. Entonces, a mí me permite hacer una inversión del tono y ahora... Los objetos que son radiopacos se ven negros. Aquí tienen el ejemplo del hueso, ¿sí? Cómo se torna negro. Y entonces, este, este juego a, nos permite a nosotros identificar cálculos urinarios muy chiquititos, ¿sí? Entonces, si tienen este tipo de sistemas, pues es de mucha utilidad evaluarlo, evaluar la placa radiográfica con este, lo que es la inversión de tonos. Bueno, entonces, con el ultrasonido. Pues nosotros también podemos evaluar el interior de la vejiga. Ahí, como ven, hay un montón de este, estructuras sólidas que están flotando en la orina que está ahí almacenada. Y esto pueden ser, pues, células, cristales, principalmente. ¿sí? En algunas ocasiones, cuando le pusieron la sonda uretral, pueden ser burbujas de gas. Si son burbujas de gas, estas tienden a ir hacia el transductor, hacia arriba. ¿Sí? y normalmente las estructuras sólidas, células, cristales tienden a ir hacia el fondo, hacia abajo ¿sí? muy bien. Entonces en algunos gatos podemos llegar a meternos un poquito más hacia la uretra, a veces podemos presionar un poquitito la uretra perdón la vejiga muy suavemente con la finalidad de distender un poquito más la uretra y tratar de evidenciar por ahí alguna estructura ¿sí? Bueno entonces, Hacemos ciertas eh, maniobras por ahí con la finalidad de distender esa uretra y permitir un poquito más la inspección de la vejiga y de la uretra. Y bueno, pues en ocasiones cuando ya tienen sondas uretrales, como este gato, pues la podemos ver cómo está colocada ahí y eso. ¿sí? Ojalá y nunca se encuentre en un cuerpo extraño, ¿sí? en, en las vías urinarias de los gatos. Eh, nos ha tocado ver catéteres urinarios, fragmentos de catéteres urinarios ahí en... En la vejiga. O sea, por alguna situación el catéter se fue y pues el gato llegó hacia el hospital, ¿no? O sea, estuvo en otra clínica y pues se fue el catéter y pues bueno, un cuerpo extraño. Bueno, ok. Ojalá y no les toque eso. Muy bien. Entonces podemos evaluar también nódulos, como pueden ver ahí, y ver qué tan irrigados están, ¿sí? Ver la perfusión de esos nódulos y demás. ¿sí? Muy bien. Entonces aquí vemos algunas cuestiones ya más interesantes y podemos ver lesiones en la columna vertebral, aquí lo tienen, y me encuentro aquí una vejiga vacía, distendida parece ser, pero vacía, está alargada, tiene poco contenido y tiene un cálculo urinario ahí. Entonces veo mucho contenido de gas en el, en el colon. Y entonces cuando es un gato... Con estas características, y si tiene signos clínicos del tracto urinario caudal, tomamos la placa radiográfica y aquí nos está gritando exactamente lo que tiene. ¿no? Este paciente tiene una alteración neurológica de la micción, que quizá le está generando un poquito de retención urinaria. Eso genera que exista una mayor permanencia de la, de la orina en la vejiga, y entonces las sustancias cristalizables tienden a precipitar y forman el cálculo urinario, y el cálculo urinario ha crecido. Como lo ven ahí, inclusive le pueden ver diferentes etapas de crecimiento. Aquí pueden ver cómo tiene diferentes este, áreas de radiodensidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ese cálculo ha crecido en etapas, ¿sí? En etapas de diferente sobresaturación urinaria. Y entonces, bueno, pues ahí me explica por qué el paciente tiene los signos clínicos. Entonces, pues tiene un cálculo urinario, sí, muy bien, pero ¿qué generó? Que se formara ese cálculo urinario, pues quizás la alteración neurológica de la micción relacionada con este tipo de lesiones neurológicas. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tienen otro paciente y tiene unos calculitos aquí, ¿sí? Que apenas si sí se ven, ¿ok? Entonces, bueno, eh, tiene sus cálculos urinarios, tiene cristaluria de estrubita. Tiene un pH por arriba de 1.035. Perdón, una densidad urinaria por arriba de 1.035. Tiene un pH de 6.8, si no mal recuerdo, este paciente, y pues bueno, no hay datos de infección, pero pues en los gatos es común la urolitiasis de estrubita. Entonces, pues ahí está, ¿sí? Tiene urolitiasis de estrubita. Aquí tenemos otro paciente, y pueden ver ustedes cómo ahora la zona radiopaca está exactamente en la puntita, ¿sí? de lo que nosotros pensaríamos que es el pene, ¿sí? Entonces, ahí lo tienen. Ahí está, ¿sí? Decíamos con la inversión de tonos podemos ver esto y ahí están, ¿sí? Ahí están esos calculitos. Muy bien. Listo. Entonces, tiene cálculos urinarios, tiene urolitiasis. Cuando son así de chiquitos y son más radiopacos, normalmente pensamos que son de oxalato de calcio. El pH tiene que ser menor a 6.5, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a veces los encontramos perfectamente bien ultrasonográficamente. Esos eh, cálculos urinarios generan sombra acústica. En ocasiones cuando son muy chiquititos, la sombra acústica no es tan este, característica, pero ahí están esos calculitos, ¿no? Entonces a veces dependiendo del corte pues no se ven de forma correcta, y, pero sin embargo cuando yo hago una manipulación del transductor hago diferentes cortes pues puedo ver que proyectan la sombra acústica, ¿ok? Son muy chiquititos. Bueno pues ya platicamos de la anatomía del tracto urinario, nada más recuerden los machos tienen la mayor probabilidad de, de obstruirse debido a que la uretra es en, la, en el pene, en la uretra peniana pues es la parte más estrecha de esa uretra. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya platicamos esto, que el, 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 la uretra estaba dentro del pene y, el, y esta uretra está rodeada por el cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso del, del pene. Y entonces por eso esa uretra no se puede distender correctamente y normalmente se obstruyen a nivel del glande, porque es la parte más, más estrecha de esa uretra. Eh, más o menos, para que nos demos una idea. La uretra tiene un lumen, la luz al interior, sí, tiene un lumen de 1.2 milímetros, más o menos. Entonces, pues cualquier cosita puede obstruirla, ¿no? Un cálculo urinario pues puede obstruirlo, muy fácil de un 1.3 ya lo obstruyó, inclusive más chiquito porque genera dolor, ¿no? Va raspando por ahí, entonces el gato aprieta, ¿no? Y le duele y aprieta. ¿Sí? Un proceso inflamatorio por una cistitis idiopática, pues, inflama y entonces en ese momento se obstruye también la uretra y pues un paciente que tiene una infección bacteriana, pues se genera un proceso inflamatorio de origen infeccioso y pues se inflama. Entonces, la obstrucción uretral puede ser debida a cistitis idiopática o o infección bacteriana o algunas otras patologías. ¿sí? Lo más común es lo más común, esas tres patologías. Y entonces, estas pueden generar dolor, y entonces se genera un espasmo de la uretra, ¿sí? El proceso inflamatorio que se genere por cistitis idiopática, por urolitiasis o por infección de tracto urinario, puede generar la secreción de moco y este moco generar un tapón, entonces se conoce como tapón uretral. Los tapones uretrales tampoco son una enfermedad específica, sino que se pueden presentar en cualquier proceso inflamatorio. Entonces, por cistitis idiopática, por orolitiasis o por infección bacteriana u otras, ¿sí? Pero lo más común es lo más común, como dijimos. Los urolitos, pues, se pueden llegar a formar, ¿sí? Entonces pueden llegar a, a obstruir o inflamar también. O bien la ruptura de la uretra. Y la ruptura de la uretra, pues normalmente es en lo más común, es secundaria a una manipulación, ¿no? Entonces, la manipulación más común, pues es un sondeo uretral. Entonces, es muy común que se genere la ruptura de la uretra con un mal sondeo, con un sondeo mal realizado, ¿sí? Aún con catéteres blandos, con catéteres suaves, ¿sí? Muy bien, entonces, la uretra se presenta por, eh, perdón, el espasmo de la uretra se presenta por un proceso inflamatorio que genera dolor. Entonces, cualquier proceso inflamatorio, cistitis idiopática, urolitiasis, traumatismo por urolitiasis, o bien es de infección bacteriana, pues genera inflamación y genera dolor. Y entonces el paciente tiene un espasmo, ¿sí? Entonces, el paciente, eh, pues ahí en ese músculo liso de la vejiga de la uretra, hay receptores y estos receptores generan ese espasmo, ese dolor, ¿no? Entonces, el paciente contrae, ¿sí? Y la uretra decíamos que es la parte más estrecha. La uretra peniana es de 1.2 milímetros. Entonces, imagínense cuando el paciente contrae, ¿no? Aprieta. Entonces, le duele y aprieta, ¿ok? Entonces, tiene un espasmo en la uretra. Los pacientes pueden tener tapones uretrales, como les comentaba, los tapones uretrales pues no es más que un montón de moco que se secretó por el proceso inflamatorio, la mucosa secreta moco con un proceso inflamatorio y el moco, esas mucoproteínas se secretan tanto en la uretra como en la vejiga, como en los ureteres, en la pelvis del riñón, todo ese es un epitelio muy parecido, entonces tiene las características de secretar este tipo de, de moco, de mucoproteínas. Entonces esas mucoproteínas se van secretando y resulta de que pues tiene una, esas mucoproteínas una porción acuosa, una parte acuosa. Y entonces se secretan al lumen uretral o lumen vesical y entonces ahí hay orina y la orina de los gatos tiene una mayor osmolaridad. Entonces empiezan a deshidratar a ese muco. Entonces empieza a ser más denso. Y aparte si hay un proceso inflamatorio, pues se descaman células, hay cristales, hay bacterias. Entonces el moco cada vez se hace más denso, ¿sí? Y entonces puede ser tan denso que pues se queda atorado en el espasmo que se genera en la uretra, ¿sí? Y ahí se queda. Entonces, ahora tienen un tapón mucoso, ¿no? Inicialmente es un tapón y aquí pueden ver ese tapón y este tapón salió por la uretra de un gato, ¿sí? Salió fluido, porque es un tapón fluido, tiene una porción muy acuosa, pero el de abajo, pues ese sí ya no pudo salir, aparte por el espasmo, ¿sí? Y entonces decíamos que esto es por cualquier proceso inflamatorio. Decíamos que los componentes de un tapón mucoso, tapón de matriz, también llegado llega a conocer, son células, proteínas, cristales y sangre, ¿sí? Bacterias también. Entonces. Esos son los componentes de un tapón uretral. ¿Ok? Bueno, muy bien. En algunas ocasiones, los tapones pueden tener una gran cantidad de cristales. Y entonces, a veces, pueden ser medianamente radiopacos. Pueden ver ahí una zona radiopaca, ¿sí? ¿Cómo se alcanza a delimitar? Bueno, sí. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene una gran cantidad de minerales ese tapón. ¿Ok? Entonces, los, los minerales más comunes se llaman cristales de estruvita. Y entonces, en muchas ocasiones, a los tapones uretrales se dice que es el resultado de la urolitiasis de estruvita o cristaluria de estruvita. Error. Los gatos son carnívoros. Entonces, en su proceso metabólico, excretan altas cantidades de fosfato y, de mag y, este, y amonio. ¿Sí? En la, en la vejiga, en la orina, ¿sí? A través de la excreción del riñón. Y entonces, simplemente si tiene un poco más de magnesio en la dieta, pues ya está esa excreción de magnesio también. Y entonces el fosfato, el amonio y el magnesio forman estruvita. Entonces, por eso es muy común que los gatos, de forma normal, tengan cristaluria de estruvita, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es normal. Entonces, encontrar muchos cristales de estrubita en un tapón, pues es normal, relativamente, ¿sí? Ok. Diferente es cuando el paciente tiene una infección de tracto urinario y tiene una cristaluria de estrubita mucho, muy importante, pero con un proceso infeccioso. Como es más común eso en los perros, en los gatos se puede llegar a presentar que un gato tenga infección y también tenga la cristaluria. Entonces, pues bueno, ahí es un proceso fisiopatológico combinado, ¿sí? Bueno, pero la cristaluria de relativamente es normal en los gatos. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes un paciente que tiene una obstrucción uretral y empezamos a revisarlo y, pues, notamos ese tapón mucoso. ¿sí? A veces se tiene que hacer un pequeño masaje en el pene, muy suavecito, sí, muy suavecito, simplemente comprimiendo, girando un poquitito ese. Ese pene, ese masajito, ¿sí? Con la finalidad de hacer que ese tapón salga. Es muy importante que antes de realizar este tipo de maniobras, nosotros ya hicimos el proceso diagnóstico, ¿sí? Rayos X, ultrasonido y urianálisis. Eso es muy importante. Porque si el paciente tiene un cálculo urinario, ¿sí? En la uretra peniana, si yo le hago el masaje, pues puedo llegar a romper, o puedo llegar a incrustar. La, perdón, no a romper. Voy a llegar a incrustar el, el urolito en la mucosa de la uretra. Entonces es importante primero saber con qué me voy a enfrentar. Es un tapón, sí? Es un espasmo de la uretra solamente, o bien hay un cálculo urinario. Si hay un cálculo urinario, lo que menos haría yo sería un masaje peniano, sí. A veces, a veces cuando estamos haciendo por ahí la introducción de un catéter, de una zona Minnesota, que platicaremos en unos momentos, a veces llegamos a ver que salen los cristalitos por ahí de, de algún mineral. Y entonces sí podemos manipular un poquitito ahí con la finalidad de tratarlos de sacar. Pero cuando los vemos que están muy bien, muy bien ahí en la, en la uretra peniana, no vayan a hacer un masaje, por favor. Bueno, entonces ahí está. Y decíamos que es común encontrar cristales de estruvita en los tapones, ¿sí? Bueno, ahí tienen un tapón uretral y pues los componentes principalmente es mucoproteína y los cristales de estruvita, ¿sí? La urolitiasis, pues es otra causa obstructiva, como lo hemos platicado. Y entonces ahí están esos urolitos que pueden ver. Son urolitos que generalmente cuando obstruyen el pene, decíamos que la luz de la uretra es de 1.2 milímetros, 1.2, 1.3, cuando mucho, 1.5 milímetros. Y este que es un poquito más grande, pues ya está más caudal, como lo pueden ver, no está hacia distal, ¿no? Perdón, más hacia craneal está ese. Ese, ese, fragmento de urolito, como ven, o ese urolito, está más hacia ese caudal, ¿sí? Perdón, hacia, hacia, hacia proximal, perdónenme, hacia proximal, no hacia distal, hacia proximal, ¿sí? Si estuvieras a distal, pues estuviera más en, en la uretra peniana, ¿sí? Ok, miren este rosario precioso, ¿no? Entonces, urolitos muy, 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 muy pequeñitos, formaditos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos esas características, muchos urolitos pequeñitos, radiopacos, pues pensamos que puede ser esto una, cristal, una urolitiasis de, de oxalato de calcio. ¿Sí? Y pues aquí tienen otro paciente que tiene un rosario. Este es el caso que les decía: que no haríamos una manipulación de ese, un masaje peniano, tampoco a este se lo haríamos, ¿sí? porque generaría muchos problemas con este paciente. Sí. Aquí se hacen otro tipo de maniobras y sí, simplemente es para que ustedes vean después cómo removimos esos cálculos urinarios y ya ahora estamos haciendo una este, cistoscopía eh, transvesical percutánea y puede, estamos entrando por la pared de la vejiga y estamos ahí enfocando lo que es el trígono vesical. Aquí está, aquí está una sonda uretral, un catéter urinario, y pueden ver ustedes cómo están esos urolitos, ¿sí? Recuerden, esto está magnificado, entonces esta es una luz de este, 2.7 milímetros, esa es la luz del endoscopio, entonces pues está muy magnificado, ¿sí? Muy bien, listo. Les decía, otra causa puede ser una infección. Y la infección genera un proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio genera dolor y puede generar espasmo. Entonces, por eso, un gato con infección de tracto urinario puede tener una obstrucción uretral también. Y también puede generar un tapón. Y entonces se genera también la obstrucción uretral no Y entonces aquí tienen ustedes un paciente que tiene una infección urinaria muy, muy grave, una infección bacteriana. Este es un paciente que vimos hace un poco más de un mes. Es un paciente con, con una infección muy, muy severa. Y ustedes pueden ver estas, esta característica de la vejiga, ¿no? Es una vejiga que tiene zonas radiopacas, zonas radiolúcidas, inclusive pues esto lo podríamos definir un poquito como una cistitis enfisematosa, no como tal. Son pocas veces lo que yo lo he visto en los gatos, es más común verla en los perros, pero en los gatos pues también se puede llegar a presentar, ¿sí? Y pues bueno, aquí tiene el estudio completo. Hacemos un ultrasonido y vemos unos nódulos allá adentro. Eh, este gato venía, desafortunadamente, con una sonda uretral remitido de una clínica y la sonda uretral venía destapada, entonces venía chorreando la ori el, orina el gato. ¿sí? Entonces, inmediatamente dices: Bueno, pues aquí hay un problema de manejo muy grave, ¿no? O sea, no sé qué sucedió, pero el gato llega con la uretra, con, la, con el catéter urinario abierto y entonces pues, obviamente pues hay posibilidades de que esto todavía se agrave más el proceso infeccioso que tiene el paciente y pues eso que tiene ahí son coágulos, ¿sí? Coágulos y pues nosotros tuvimos que realizar una, un procedimiento quirúrgico para extraer estos coágulos, ¿sí? Entonces estos coágulos pueden ser pues muy muy abundantes, ¿sí? Y entonces Ah, esto puede ser el resultado de un proceso inflamatorio en este caso fue un paciente que tenía una cistitis bacteriana muy muy severa ¿sí? entonces traía una necrosis ahí del tejido y pues bueno son pacientes que pueden tener complicaciones muy muy severas sí muy bien entonces eh, y otro puede ser simplemente nos faltó la el espasmo por la cistitis idiopática, no? Simplemente el paciente tiene dolor y entonces hace genera el espasmo de la uretra y ese espasmo no permite que el gato orine y entonces el paciente está obstruido. Bueno, entonces. ¿Qué tengo? Pues un paciente con una obstrucción uretral. La obstrucción uretral puede ser parcial o puede ser total. Un paciente que no vacía absolutamente nada, pues es total. Y hay pacientes que vienen con polakiuria y de repente salen los chorritos de orina. Entonces dices, bueno, pues viene con una obstrucción parcial. ¿Ok? Bueno, entonces el paciente viene con un cuadro obstructivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que desobstruirlo. El protocolo de desobstrucción de la uretra, pues, implica pues tomar decisiones en varios escenarios. Eh, tengo que hacer una evaluación clínica del paciente completa. Muchos pacientes requieren una terapia de líquidos. Muchos pacientes no requieren una terapia de líquidos. Solamente requieren una vía de acceso venosa no necesariamente necesito manejar como tal una terapia de líquidos eso depende de cada uno de los pacientes eh, hay que sedarlo y/o anestesiarlo ¿sí? algunos pacientes permiten muy bien con una sedación solamente la colocación de un catéter y hay pacientes que necesitamos hacer un buen manejo anestésico hay pacientes que hay que hacer una cistocentesis terapéutica hay pacientes que no lo requerirían sí el masaje peniano hay que realizarlo en gatos que tienen tapones uretrales, más no realizarlo en gatos que tienen urolitiasis, obstrucción por urolitos en el pen, obstrucción de la uretra peniana por urolitos. Y algo importante es que una cosa es desobstruir la uretra y otra cosa es colocar un catéter uretral. Y a veces aquí es donde empiezan los problemas. Sí, porque a veces queremos desobstruirlo y colocarle el catéter simultáneamente eso no se puede ¿sí? y es donde vienen principalmente los errores una cosa es desobstruir la uretra y otra cosa es poner un catéter uretral para vaciar la vejiga durante un periodo de tiempo ¿sí? ahorita vamos a explicar todos este tipos de detalles. Entonces aquí tienen un paciente con una obstrucción con una perdón, Viene con estranguria. ¿sí? El paciente tiene polaquiuria y lo palpamos y está la vejiga plétora. Eh, no se vacía, hacemos una ligera compresión y, y no vacía la uretra. ¿sí? Radiográficamente no se observan cálculos urinarios. Ultrasonográficamente tampoco. Algunos pacientes pueden venir en un estado de choque. ¿Sí? o muy deteriorados clínicamente pueden venir muy deprimidos sí en algunas ocasiones se puede presentar eh, bradicardia y cuando tenemos un paciente chocado con un paciente muy deprimido y cuando escuchamos que está bradicárdico, pues pensamos que puede tener hipercalemia sí entonces la hipercalemia ¿sí? o hiperpotasemia pues es algo muy, relativamente pues frecuente que puede estar asociado a un cuadro obstructivo urinario en los gatos. ¿sí? Entonces, siempre es importante considerar esta situación. Pero si el gato viene activo, si el gato es este, responsivo, puede ser que tenga hipercalemia, pero no pone en riesgo tanto la vida del paciente como en un paciente que viene chocado. Entonces, pues aquí tenemos diferentes niveles de atención médica. ¿sí? Si ustedes tienen... Eh, un equipo para medir electrolitos, si ustedes tienen a la mano también un electrocardiograma, pues pueden hacer todo este monitoreo y ver si el paciente tiene hipercalemia o no, ¿sí? Entonces, los trazos electrocardiográficos de la, del, de la hipercalemia, pues los encuentran ustedes ahí en los libros y bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en este momento, ¿sí? Eh, pero eso es importante, la evaluación eh, inicial del paciente. El, el paciente, ¿cómo tiene su frecuencia cardíaca? ¿Es responsivo? ¿No es responsivo el paciente? Pues consideren que puede estar la hipercalemia ahí presente. ¿sí? Bueno, entonces, ahora, el paciente, cuando tiene el cuadro obstructivo, cuando tiene la obstrucción de la vejiga, pues tenemos que realizar la desobstrucción. Entonces, lo primero es. Necesito pensar que el paciente tiene una obstrucción uretral porque tiene un cálculo urinario que ya lo descarté o ya lo confirmé radiográficamente. El paciente tiene un tapón uretral. Ya descarté que tenga urolitos. Sí, no tiene urolitos. Ya hice un pequeño masaje peneano y no se alcanzó a exponer el, el tapón o si sí lo hizo, no lo sé. O bien el paciente solamente tiene un espasmo por dolor. Yo necesito desobstruir al paciente, pero para desobstruirlo necesito des, este, poner permeable esa uretra. Y necesito entender algo. Que la vejiga está plétora, tiene un montón de orina. ¿sí? Y está empujando algo que está obstruyendo la uretra. Llámese cálculo, llámese tapón. O simplemente tiene mucho dolor el paciente, tiene espasmo. Si yo quiero colocar una sonda uretral, un catéter uretral, lo peor que yo puedo hacer es tratar de meterlo en pujones. ¿Sí? Porque el cálculo, el tapón o el espasmo no va a permitir ese paso de la sonda uretral. ¿Ok? Entonces necesito hacer algo que se llama... Cistí, cistocentesis descompresiva. ¿sí? Ahí hay un error, no es cistitis terapéutica, es cistocentesis terapéutica. ¿eh? Entonces, voy a hacer una cistocentesis descompresiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la cistocentesis y lo ideal es hacerlo con una extensión de venoclisis porque así solamente voy a dar un solo piquete, como pueden ver ahí. ¿Sí? El piquete, la aguja debe ser dirigida hacia el trígono vesical. Entonces, yo tengo que imaginarme cómo está pletora la vejiga y lo voy a hacer dirigiendo la aguja hacia el trigono vesical. ¿Ok? Entonces, así siempre va a estar la aguja dentro de la vejiga. Entonces, ahora, yo voy a hacer esa descompresión. ¿Sí? Si ven este gato, decidimos no anestesiarlo por las características que él presentaba clínicas, ¿sí? Entonces descomprimimos. Algo importante es hacerlo con una extensión de venoclisis porque si se llega a si se llega a llenar la jeringa, yo simplemente desconecto de la extensión de venoclisis y pongo una jeringa nueva y listo. El problema que existe es si yo lo hago directamente con la aguja en la jeringa es que si se llena la jeringa, yo no voy a poder quitar la aguja y colocar una jeringa nueva. Normalmente tendría que sacar la aguja y tendría que volver a picar la vejiga. Y eso es lo que yo no quiero hacer. Lo que quiero hacer es solamente un solo piquete, porque no tengo ni idea cuál sea la característica fisiológica de esa vejiga quizás está muy inflamada, quizás está muy lastimada y quizás no tiene una, la capacidad de cerrar ese hoyito. Y el problema es que cuando no tienen esa capacidad se puede generar uroperitoneo. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre consideremos este detalle. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tienen un paciente. Bueno, ¿empieza? Fijamos la vejiga y entonces ahora dirigimos. Bueno hacia el trígono vesical. ¿sí? Entonces ahí está y nuevamente siempre con una extensión de menoclisis conectada a la aguja, por favor. ¿Sí? Cuando se llene la jeringa, la puedo vaciar. En este caso estamos utilizando una válvula de tres vías, simplemente giro la válvula, y, la, y vacío la jeringa. Muy bien. Entonces, ahí pueden ver, ya se vació la jeringa y ya vamos con la siguiente. Entonces, no nos genera mayor conflicto esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánta orina a drenar? Toda la que pueda. Toda la que puedan, ¿sí? Entre más drenen mejor. Pero recuerden, solamente un piquete. Nada más. Muy bien. Se corre el riesgo de que esa vejiga, como les comenté, no cicatrice. No tenga la capacidad de sellar ese hoyito. Entonces, si por X circunstancia ustedes no pudieron desobstruir al paciente, entonces cuando el paciente vuelva a producir orina, que lo va a hacer, sí, entonces la vejiga se va a llenar y entonces el hoyito ese se va a abrir. Se va a abrir y se va a empezar a derramar esa orina. Ok, esta es la característica de una vejiga que está necrótica debido a pues, al, la enfermedad urinaria. ¿sí? Recuerden que normalmente una pared de una vejiga tiene 3 milímetros de grosor y entonces cuando está plétora pues se adelgaza esa pared y si se adelgaza pues los capilares se comprimen y entonces no llega adecuada cantidad de sangre. Y entonces, si no llega sangre a la vejiga, a los tejidos, pues, están en un proceso de necrosis. Y si yo la pico, pues, no tiene la capacidad de este, sellar ese hoyito. Entonces, la necrosis de las vejigas en los gatos puede estar ahí. ¿Sí? Este es otro caso, una necrosis mucho más grave, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, pues, no hay mucho que hacer con estos pacientes. Pero nunca sé cuándo están así, hasta que entras a quirófano y encuentras la vejiga así y dices, no hay nada que hacer. O bien, en este caso, en el anterior que pues, se diagnosticó a la necropsia. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ya hicimos la cistocentesis. En muchas ocasiones, antes de hacer la cistocentesis, necesitamos... Realizar la sedación o anestesia del paciente. Entonces, hay muchos protocolos. Nosotros hablamos con el departamento de anestesiología. Oye, Rafael Morán, que es nuestro este, académico de anestesia, tenemos un paciente que viene con estas características y él baja y lo anestesia, ¿sí? Punto. O sea, esa es la ventaja de trabajar en equipos multidisciplinarios que nos permite a nosotros interactuar y, y hacerlo mejor por el paciente, cada uno desde de su perspectiva. Pero bueno, el manejo farmacológico para desobstruir un paciente, lo convencional es una, un, un, este, utilizar una mezcla de dexmedetomidina, buprenorfina y propofol. Entonces, dexmedetomidina va a permitir la relajación de la uretra, ¿sí? la buprenorfina pues lo va a sedar y aparte va a generar analgesia y el propofol pues nos va a permitir anestesiar al paciente y entonces se va a relajar muy bien y entonces el paciente Perdón, la uretra va a estar relajada y vamos a poder colocar mucho más fácil o realizar mucho más fácil las maniobras de desobstrucción y este y colocación del catéter urinario. En algunas ocasiones el doctor Morán realiza un bloqueo sacrocoxigio y entonces cuando se hacen los bloqueos pues es pues teniendo más práctica, teniendo habilidades, teniendo formación, y entonces eso lo hace él directamente. Aquí tienen ustedes cómo está realizando la localización del espacio donde va a colocar la, la lidocaína. Y bueno, está haciendo la localización con un neurolocalizador y vean cómo gradualmente se va perdiendo la sensibilidad. ¿sí? Entonces, nuevamente parece que tener un entrenamiento y pues el doctor es el que está capacitado para esto. ¿Sí? Bueno, entonces, eso con respecto a la anestesia y sedación. El material que nosotros vamos a requerir para colocar, para desobstruir al paciente y colocar una sonda uretral. Bueno, pues obviamente necesitamos sondas o catéteres uretrales. Aquí los tienen. Ahorita hablaremos más sobre los catéteres. A mí me gusta trabajar mucho con estos catéteres Minnesota. Ahora explicaremos cuál es la función de esto. Necesitamos extensiones de menoclisis, cierto instrumental para fijar los catéteres, guantes, suturas, jeringas y bolsas de recolección. Entonces... Recuerden, la anestesia, la, sedas, la sedación o la anestesia se puede realizar antes de la cistocentesis, después de la cistocentesis, dependiendo del paciente. ¿sí? Esto depende de cada uno de los escenarios. Bueno, ya que el paciente está sedado, se hace un rasurado del área, un lavado, y pues hacemos una inspección del pene. ¿sí? Y entonces, en muchas ocasiones, pues pueden encontrar ustedes ahí esa necrosis. O esa inflamación del glande, ¿sí? Como lo ven ahí. Entonces, a veces hacemos el masaje. Recuerden que si hay un cálculo urinario que ya lo encontré radiográficamente, no hagan masaje, ¿sí? Pero si sospecho de que es un tapón uretral, entonces ahí está, ¿no? Simplemente hicimos un pequeño masaje y salió el tapón. En muchas ocasiones, cuando sale ese tapón, ¿sí? El gato se orina. ¿Ok? En muchas ocasiones sucede eso. Y listo, ya está desobstruido en la mayoría de las ocasiones. En muchas otras ocasiones tienen que hacer un masaje nuevamente y sacar otras porciones del tapón. ¿Sí? Bueno, si le hicimos la cistocentesis terapéutica previa, recuerden que no, el gato ya no se va a orinar, ya no hay orina en la vejiga, normalmente. ¿Sí? Entonces, consideren eso, por favor. Bueno, entonces, en este caso el paciente tenía un tapón uretral. Ya salió el tapón uretral, muy bien. Ahora vamos a lavar esa uretra. Vamos a hacer la desobstrucción de la uretra, ¿sí? En este caso a nosotros nos gusta trabajar con algo que se llama catéteres Minnesota o sondas Minnesota. Y estas son estos catéteres de oliva, son como esas agujas que existían reutilizables, nada más que no tienen Bisel, no tienen punta y tienen una oliva en la punta como tal como ustedes ven o sea es romo y pues no tiene filo entonces no va a cortar ¿sí? bueno entonces ahí pueden ver ustedes un detalle de este tipo de agujas y pues obviamente tienen una fenestración en la punta y entonces ustedes pueden ver cómo va a salir el líquido hacia el frente ¿sí? ahí lo tienen entonces, ¿qué hacemos con estas agujas? Las conectamos a una extensión de meloclisis y a una jeringa. Entonces, lo que vamos a hacer es lavar la uretra. Lavar, ¿sí? Ahora, ya hicimos el masaje peniano. Ese es el mismo paciente. Entonces, ahora vean cómo la introducimos suavemente y girando, girando esa aguja. Sí, ahí y ahora ya estamos haciendo un lavado. Se lava y entonces sienten cómo se vence la resistencia y giran y giran y entra la sonda. Y sigo lavando. ¿Sí? Estas agujas sirven para lavar la uretra. No deben de empujarla, simplemente gira y entra. Jamás la empujen porque pueden llegar ustedes a lastimar la uretra. Solamente es para darle un poco más de resistencia y permitir el lavado, porque lo que apertura el lumen de la uretra es el lavado, la irrigación que nosotros hacemos con una jeringa. ¿Ok? Aquí tienen otro paciente. Vean. Giramos, 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 giramos. ¿Sí? Y lavamos. Yo les recomiendo utilizar jeringas de calibre pequeño. Entonces, una jeringa de 5, de 10 mililitros máximo. A veces las jeringas grandes generan mayor resistencia, pero generan menos presión. Y yo lo que quiero es mayor presión y menor resistencia. Y entonces se gana con jeringas pequeñas. Aquí, a veces, por más de que les explico a los estudiantes, su lógica es utilizar una jeringota grande porque eso ayuda, según ellos. Más presión, no. Entre más pequeña es la jeringa, se genera mayor presión, pero menor resistencia. ¿Ok? Entonces, la presión es mayor en el lavado y eso me va a ayudar a aperturar la uretra. ¿Sí? Entonces, jeringas de 5 o de 10 mililitros. Es correcto. ¿Sí? Listo. Ya está lavada la uretra. Entonces, ya está lavada. Y entonces automáticamente, pues ya está la uretra desobstruida. Entonces, proceso de desobstrucción. ¿Sí? Si había fragmentos de tapones, pues los disolvimos con el lavado. Si había urolitos, los movimos hacia la vejiga con el lavado. ¿Sí? Si había un espasmo, rompimos el espasmo con el lavado. ¿Ok? Bueno, entonces ya está libre la uretra. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora viene el proceso de colocación de una sonda uretral. Y entonces, ahora, pues vamos a colocar un catéter uretral o una sonda uretral. Entonces, en el mercado, pues hay muchas sondas uretrales, ¿sí? De diversas características. A mí, particularmente, me gusta colocar sondas uretrales flexibles. Y entonces, tenemos diversos materiales. Tenemos. Sondas flexibles de poliuretano o teflón, politetrafluoroetileno o teflón, perdón, o sondas flexibles de polietileno con vario, ¿sí? Estas dos son radiopacas. Hay unas de polietileno no radiopacas, pero son es flexibles. Y luego tenemos los catéteres convencionales semiflexibles de polipropileno. Estos son los convencionales, los famosos Tomcats eh, de siempre. Y la cuestión con estos catéteres es que a mí en lo particular no me agrada mucho porque pueden ser bastante traumáticos, ¿sí? Particularmente yo prefiero los catéteres de teflón o los de polietileno porque son flexibles, son suaves. Entonces, cuando nosotros colocamos este catéter, generamos un menor traumatismo de la uretra y estos catéteres son muy cómodos para el paciente. Entonces normalmente estos catéteres los podemos dejar lo prom el promedio son dos o tres días, eso es lo normal, pero de algunas ocasiones necesitamos colocarlo hasta por siete días. ¿sí? Y entonces estos catéteres son bastante cómodos para un paciente. Lo que nunca va a ser un catéter de polipropileno, porque tienen una mayor resistencia, no se van a flexibilizar y entonces lo que va a suceder es que van a estar picando la vejiga, a diferencia de los catéteres de teflón o polietileno que van a dar vuelta, porque son suaves, entonces van a ser muy cómodos para el paciente. Entonces, dependiendo de las características del catéter, tenemos catéteres que pueden ser de corto y a mediano plazo, de uno a tres días, mediano plazo también de uno a tres días, y hablamos de catéteres de teflón, y hablamos de catéteres de, este, de los que platicamos de polietileno. ¿Sí? Los catéteres de eh, polipropileno, pues, no sabemos cuál es su tiempo de permanencia realmente este tipo de catéteres pues no deberían de dejarse nunca en un paciente sí no hay ningún estudio con este tipo de catéteres de acuerdo entonces yo no los recomiendo para dejarlos permanente uno o tres días o más en los pacientes no los uso bueno muy bien entonces ahora ya hicimos el paso de la cistocentesis, ya, ya hicimos el paso de lo que es la, el lavado de la uretra, la desobstrucción como tal. Ahora vamos a colocar un catéter uretral o una sonda uretral. Entonces, ahora, dependiendo de la posición como esté, la más convencional es una posición de cúbito dorsal. Entonces, ahora yo tengo que hacer sujetar el glande, el pene. Y hacer una tracción hacia caudal y hacia dorsal en el paciente. Como lo ven ahí en la imagen, ¿sí? Entonces, hago una tracción hacia caudal y hacia dorsal en el paciente. ¿Sí? Hacia caudal y hacia dorsal. Y entonces, eso me va a permitir que la uretra se torne recta. Porque si no se torna recta, siempre va a existir este ángulo que ustedes ven aquí. Y entonces, si yo quiero colocar un catéter, siempre va a chocar en esta parte. ¿Ok? Entonces, eso puede ser otro de los principales errores que cometemos a la hora de colocar una sonda uretral: que no hacemos esa alineación de la uretra con la columna vertebral, por así decirlo. No la ponemos paralela a la columna vertebral, venciendo este ángulo, que simplemente se realiza con una tracción del pene hacia caudal y hacia dorsal. Y entonces pongo la uretra recta y entonces ahora sí puedo introducir el catéter con una mayor suavidad. Entonces, maniobra hacia caudal y hacia dorsal y vean lo fácil que es colocar un catéter cuando el paciente no está obstruido. ¿Sí? Porque ya hice el proceso de desobstrucción previamente. El proceso de desobstrucción ya se hizo. ¿Ok? Entonces, ya vamos en el siguiente paso. Muy bien. Este es otro catéter. El primero de teflón. ¿Sí? Y aquí está. Vean cómo la tracción, la alineación de esa uretra con respecto a la columna vertebral, a nosotros nos permite la mejor posición para colocar esa sonda uretral. ¿Sí? Ya colocado el catéter, posteriormente se coloca unos puntos de fijación en el plato de fijación. Entonces, normalmente ustedes pueden ver el disco y ahí ese disco tiene cuatro, ese plato o disco de fijación tiene cuatro hoyitos y entonces ahora ponemos puntos simples y ya está. ¿Sí? Como lo pueden ver ahí. Y bueno, después tenemos bolsas de recolección como estas. Y este tipo de catéteres tiene un sistema que se llama Luerlock, Lock, ¿sí? Entonces, embona perfectamente con este tipo de bolsas de recolección y listo. Ya está. ¿Qué tengo? Un circuito estéril. Entonces, eso es algo muy importante. Un circuito estéril que yo necesito manejar. Porque si yo dejo la sonda, el catéter, abierto, como en el caso que les platiqué, pues pueden introducirse bacterias y pueden complicar el, el cuadro clínico, el caso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la colocación de una bolsa de recolección como estas con un sistema lower Lock entonces el sistema es estéril, perfectamente sellado, y entonces voy a estar recolectando la orina durante todo el tiempo, me va a permitir evaluar las características de esa orina y normalmente la bolsa, la voy drenando por este lado simplemente yo hago una tracción de esta válvula azul y por aquí empieza a drenar la orina sí y listo ya con eso nosotros vamos haciendo todos los monitoreos que tengamos que hacer tanto de volúmenes como de este, características de la orina con el sedimento urinario y todo lo demás bueno muy bien entonces ya colocamos la sonda uretral el catéter urinario y, pues, bueno, ¿cuál fue la causa de que el paciente se obstruyera? Cistitis idiopática, urolitiasis, infección bacteriana o alguna otra patología. Ya le puse la zona uretral, pero solamente corregí la obstrucción uretral. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora, ¿por qué se obstruyó? Con el proceso diagnóstico me va a permitir saber a mí con qué me estoy enfrentando. Si el paciente tiene cistitis idiopática, pues tendría que tratar la cistitis idiopática. Si el paciente tiene urolitiasis, pues yo ya sabré cómo tratar los urolitos, ¿sí? A lo mejor es quirúrgico, a lo mejor los puedo disolver si son destrubita. De si el paciente tiene una infección bacteriana, pues empiezo a manejar un antibiótico, ¿sí? Dependiendo cuál es la causa, ¿ok? Muy bien, en este caso es un paciente que tiene urolitiasis. Como pueden ver aquí, así llegó el paciente, hicimos las maniobras de retropulsión, hicimos anestesia, cistocentesis y después con las maniobras con el sondeo con la desobstrucción enviamos estos urolitos hacia la vejiga. Y entonces después te, tuvimos que hacer una cistoscopía transvesical o una cistolitotomía percutánea, también conocida, y extrajimos los urolitos con por medio de un endoscopio. Perdón. Sí. Bueno, entonces, ahí ven ustedes cómo quedan los catéteres urinarios colocados. Les decía, son muy suaves, son flexibles, son muy cómodos para el paciente. Ustedes pueden ver las características que tienen estos catéteres, tienen esos surcos y entonces eso permite que corran. Sí por la luz de la uretra, entonces son menos traumáticos. Entonces, estas cuestiones tecnológicas, estos diseños te permiten asegurar que la introducción va a ser muy cómoda para el paciente, va a ser menos traumática y la permanencia igual. Estos catéteres tienen torque, tienen una resistencia, pero es, son suaves, pero tienen una resistencia, tienen un tono, tienen un torque. Y cuando están dentro del paciente, con la temperatura, se hacen más suaves. Entonces, se amoldan. ¿Sí? Entonces, por eso es que pueden mantenerse hasta por siete días estos catéteres llamados Easy Slide. Al igual que los catéteres de Vario. De Muy bien. Este, ¿Qué tenemos por aquí? Ah, pues aquí tienen otro paciente que tiene urolitos. Entonces, en este caso, el paciente venía obstruido, simplemente lo desobstruimos y después manejamos una dieta y después de un tiempo eh, los urolitos se, se perdón, se disolvieron con una dieta terapéutica y antibiótico. Y entonces, bueno, son pacientes que son manejados de acuerdo a la, a la enfermedad que tienen. ¿sí? Eh, en algunas ocasiones, pff, los catéteres eh, se tienen que dejar un poquito más de tiempo. Este paciente presentaba muchísimo dolor por ese diabolazo, tenía cistitis idiopática. Entonces, pues bueno, lo que hicimos fue manejar el dolor que nos costó trabajo para que este paciente se estabilizara. Tuvimos que mantener este catéter por, si no, no, si no me recuerdo, por cinco días. Y pues el paciente bastante bien. Bueno, perfecto. Ahora, los catéteres uretrales. Les comentaba lo convencional: es dos a tres días, pero lo puedo man mantener hasta por siete días. ¿sí? Los catéteres suaves, flexibles, eh, siempre con circuitos cerrados. Eh, hay mucha controversia en si es importante o no utilizar un, un, una terapia antibiótica en los pacientes que les colocamos un catéter estéril. Eh, en mi experiencia yo prefiero siempre colocar una terapia antibiótica sí, aunque el, la colocación haya sido estéril con todos los procedimientos de antisepsia que se manejan pero a veces es mejor asegurar las cosas y entonces un antibiótico una, una ampicilina podrían manejar con este paciente una amoxicilina sería lo correcto sí entonces mantenemos esta terapia antibiótica durante un tiempo. Eh, normalmente las manejamos 10 a 15 días desde el primer día. El catéter lo podemos retirar por, 12, por este, a los 3 días o más tiempo, dependiendo. Y continuamos la terapia antibiótica por 10 días, ¿sí? a completar 10 días. Eh, protocolo farmacológico para estos pacientes, pues aunque esté con la sonda uretral. Manejamos dexmedetomidina, con esto relajamos la uretra, buprenorfina como analgésico, y en algunos pacientes que son muy nerviosos, manejamos acepromacina. Y entonces, con esto, los pacientes están bastante estables, bastante manejables. Retiramos el catéter urinario y continuamos con la dexmedetomidina y con la buprenorfina. Y normalmente estamos esperando a ver que el paciente está orinando, y ya cuando orina, listo, al. Al siguiente día los damos delta. ¿sí? Normalmente la estancia en el hospital por una obstrucción uretral en un paciente normal que no ha sido manejado previamente en otra clínica con algún colega, pues son tres, cuatro días máximos. ¿sí? Pero los pacientes que ya han sido manipulados eh, en otros lugares, en otra clínica, son los que más se complican y a veces las estadías han sido muy, muy largas. Bueno, eh, nuevamente. Cistocentesis, recuerden, eso va a ayudar a descomprimir, a disminuir la presión intravesical. Sí. En algunas ocasiones podemos utilizar otro tipo de, de técnicas para sondear, como estas que son guías hidrofílicas. ¿Sí? Este paciente es un paciente que venía no muy estable, por eso no lo anestesiamos. Decidimos utilizar esta técnica y nos dimos cuenta de que la uretra estaba bastante lastimada. Este es un paciente que había sido manejado eh, con un colega y pues resulta de que desafortunadamente la uretra venía rota. ¿sí? Entonces, pues bueno, esas son lo que les comentaba de las complicaciones que se llegan a presentar cuando no hacemos una buena manipulación, un buen proceso. A este paciente, desafortunadamente, se le rompió la uretra debido a un sondeo forzoso que se trató de hacer con una sonda uretral. Lo que ustedes vieron fueron la colocación o tratar de ver la luz con una guía hidrofílica, una guía de nitinol. Es, no es traumática, simplemente se amolda y con esto tratamos de buscar el lumen, pero pues no es posible, sí. Entonces después pasa radiográficamente, pasa a rayos X y vemos esa ruptura de la uretra. Bueno, y pues aquí ya hay que hacer otro tipo de maniobras, ¿no? Este paciente inicialmente hay que platicar con los propietarios, decirle que la uretra está rota, que cabe la posibilidad de que esto termine en una uretrostomía perineal, que vamos a tratar de, de pues, conservar la integridad anatómica del paciente. Y este, este es el mismo paciente. Y resulta que lo sometimos al procedimiento quirúrgico ya con la finalidad de estar preparados por si era necesaria la uretrostomía. Y en una manipulación, no sé cómo lo hicimos, logramos colocar la sonda uretral. Y listo. ¿sí? Entonces, al colocar la sonda uretral, vimos que salió orina. Y dijimos, muy bien. Listo, ya está. Y bueno, pues a este paciente le dejamos su sondo uretral 10 días y el paciente afortunadamente salvó esa uretra, salvó el pene. No fue necesario usar la uretrostomía perineal. ¿sí? Bueno, entonces son casos que a veces se llegan a presentar. Hay que estar preparado para todo este tipo de circunstancias. Pero yo lo creo que lo más importante de este caso es que este tipo de cosas se deben de prevenir. ¿Sí? Eh, hay que evitar realizar una ruptura de una uretra por un manejo muy traumático, ¿sí? Con un son uretral. ¿Sí? Este es el paciente y pues bastante bien le fue a este chiquitín. Después de un tiempo, pues ya lo pueden ver ustedes ahí como está orinando y pues bastante bien. Muy bien. Este es otro, si no mal recuerdo, que también fue muy complicado sondearlo, si no mal recuerdo. Sí. Vean cómo inmediatamente se ve la diferencia de, un de una sonda que pasa rápido, ¿sí? Y de las que cuesta trabajo. Ahí está. Ya no pasa. Otro paciente con una lesión traumática, ¿sí? Probamos con otro catéter. Y pues lo mismo, ¿no? Obviamente ya hicimos primero todo el proceso anterior, ¿no? De la el lavado de la uretra. Sí. Ahí está. Bueno, pues ahí está. La ruptura de la uretra. Y pues bueno, entonces otro caso muy similar. De acuerdo, bueno, pues estos pacientes así de graves, pues ya no hay mucho que hacer con ese, con esa uretra peniana. Y pues bueno, terminamos en una uretrostomía perineal. Es algo que a mí no me gusta hacer, es algo que siempre evito. Eh, tengo la oportunidad de que solamente he hecho cinco en mi vida, en 20 años, poco más he hecho cinco. Entonces, pues bueno, este, tratamos de evitar siempre ese tipo de cosas. Eh, este es un paciente que se le hizo una uretrastomía perineal por una ruptura de la uretra traumática. Ahí pueden ver ustedes las lesiones que se presentan en esa uretra, eh, lo que se generó con la sonda con la sonda uretral. Esas son las imágenes endoscópicas del lumen uretral. ¿Sí? Ahí ven ustedes el traumatismo que se tiene. Bueno. Este, en algunas ocasiones ha sido necesario desobstruir a una hembra. Entonces las hembras, pues a veces eh, se les tiene mucho miedo para colocarles una sonda uretral. Pocas veces se les tiene que colocar, sí. Solamente cuando tenemos que medir la producción de orina, eh, cuando tenemos que medir el volumen de orina residual postmicción, o en alguna ocasión cuando pues tiene una obstrucción de algún tipo. Entonces, lo más fácil para colocar una sonda uretral en una hembra pues es anestesiarla, tiene que estar perfectamente relajada. La ponemos muy, muy derechita, en posición de esfinge, con ahí, como ven ahí, eh, con, la, con los miembros pélvicos colgando, la, la cola bien derechita, angulada a la columna vertebral. ¿sí? Tomamos el vértice de la vulva y en el piso de la vagina vamos corriendo la punta de la sonda y la vagina es muy estrechita entonces con una buena posición anatómica pues okay. es muy sencillo colocar una sonda uretral, como ¿Cómo pueden eso? ver sí entonces, no le tengan miedo a este procedimiento, uh -huh. es bastante sencillo. No hay que hacerlo comúnmente, uh -huh. este, salvo que esté muy justificado hacerlo, como este paciente que tenía un urolito y lo, lo retiramos por este, urohidroproporción sí. retrógrada. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está, es esto. Bueno. Eh, los pacientes son monitoreados en casa después de que les quitamos su, su sondo letral, los enviamos a casa y monitoreamos cómo va esa enfermedad. Ya sabemos que tiene urolitiasis, ya la recorregimos, sabemos que tiene cistitis idiopática, si tiene infección, tratamiento, el necesario, y vamos viendo cómo se van recuperando esos pacientes. ¿no? Y afortunadamente, actualmente tenemos algunos marcadores de, de sangre hemorragia en las vías urinarias con hematuria microscópica pues podemos ver que esos este, piedritas se pintan de azul como decimos no entonces eso para un cliente pues es un indicador que hay un hemorragia en las vías urinarias aunque no vean en la orina no vean la orina de color roja y nos dicen doctor se pintaron las bolitas de azul perfecto entonces yo ya sé que hay hematuria y pues hay que esto me sirve a mí para evaluar el, el manejo que estamos haciendo en casa con los pacientes. Después platicaremos con más detalle de, del uso de esta tecnología. Bueno, pues creo que con esto terminamos el día de hoy. Eh, pues ojalá y que esto haya sido de su interés, ojalá y haya despertado el interés de ustedes por hacer las cosas de una mejor manera o por corregir algunos detallitos o reafirmar lo que lo que ustedes están haciendo está bien no porque nosotros lo estemos haciendo bien pero simplemente el método que estamos utilizando para el manejo de los pacientes pues nos permite tener muchas historias de éxito sí esa es la diferencia eh, hay más información para ustedes aquí en estos artículos que hemos desarrollado el abordaje diagnóstico del gato con enfermedad del tracto urinario cistocentesis en perros y gatos procedimientos y consideraciones Cómo realizar la desobstrucción uretral en el gato. Creo que esto es el tema que vimos el día de hoy. Aquí vienen muchísimos detalles más. Y pues nuevamente no me queda más que agradecer a Cruz, Deiko y a Maico por la confianza en y permitirme el platicar con mis colegas de México y de América Latina. Y pues no sé si tengamos tiempo para algunas preguntas. Israel, no sé cómo andamos por ahí. Hola, Doc. Claro que sí. Sí tenemos preguntas, de hecho varias. Eh, pero antes, eh, pues lo prometido es deuda, ¿no? Ves que Henrik nos, nos va a dar tres regalitos, entonces vamos a platicarles cómo va a estar la dinámica. ¿De acuerdo? Eh, espero que hayan puesto mucha atención a la plática del doctor. Este, porque las preguntas son sobre, su, sobre la charla, ¿de acuerdo? Que acaba de dar el, el doctor del ángel. Entonces, pues la, las preguntas son las siguientes. Son tres regalos. Vamos a hacer una pregunta para que la contesten. Luego continuamos con las preguntas y respuestas de, de, del auditorio. Luego hacemos una segunda pregunta y luego una tercera pregunta. ¿De acuerdo? Así es de que vamos con la primera y el cómo es muy sencillo. Hago la pregunta y por favor la contestan enviando un correo a informes.skenda.com.mx. ¿De acuerdo? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la enfermedad del tracto urinario caudal de los gatos más frecuente en animales menores de 10 años? Repito, ¿cuál es la enfermedad del tracto urinario caudal? De los gatos más frecuente en animales menores de 10 años. Así es de que por favor manden su respuesta al correo que les acabo de mencionar, informes.scanda.com.mx. Bien, doctor Oscar Reyes pregunta. No, perdón, perdón, es de más arriba. Es que empezaron a hacer preguntas casi luego, luego. Diego Avilés, buenas noches, doctor. Excelente charla. ¿Qué tan común, qué tan común es que un gato tenga cistitis idiopática y a la vez otra afección como uroliatiasis o infección del tracto urinario? Eh, nos depende mucho de la edad del paciente, ¿no? Si es un paciente joven, es raro, es raro, ¿no? Pero si es un paciente viejo, esto es más frecuente. ¿De acuerdo? Yo esperaría esta asociación de urolitiasis, infección de tracto urinario natural sin sondeo, sin sondeo uretral previo en un animal que tiene más de 10 años de edad. Tiene un cálculo y tiene una infección de tracto urinario. Sí, me parece bien. Fisiopatológicamente tiene una relación directa. Los gatos viejos tienden, tienden a perder la capacidad de concentrar la orina. Y entonces... Si tienen esa, esa disminución de este mecanismo de defensa y aparte tienen un proceso inflamatorio, traumático, pues se puede infectar mucho más fácil. Sin embargo, en un animal joven, tiene íntegra esta capacidad, creo yo, ¿sí? Entonces, concentra muy bien la orina y generalmente esto es, este, les pusieron una sonda, es diatrogénico, en muchas ocasiones, ¿ok? Eso es lo normal. O sea, pueden existir sus, sus, este perdón, su particularidad, ¿no? Un gato que trae una infección primaria, pero eso es muy raro. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Jason Zapata dice, eh, perdón, doctor, me distraje un momento. ¿Por qué no recomienda realizar el, man, el masaje peneano con los urolitos en la uretra peneana? Porque me puedes llegar a incrustar los urolitos en la mucosa de la uretra. Ok, muchas gracias. Grecia Arcos. Uh, ah, bueno, de hecho Grecia estaba contestándole a, a Jason. Eh, Luz Alejandra, doctor, ¿podría repetir sobre la densidad de la orina? Sobre la densidad, que tiene que ser mayor a 1.035, sería lo correcto. Muy bien, muchas gracias. Oscar Reyes, buenas noches. ¿En qué casos estaría contraindicado realizar una endoscopía transvesical para extirpar los cálculos, por ejemplo, en infección o cistitis crónica? O sea, si hay cálculos urinarios, pues la cistoscopía transvesical estaría indicada. O sea, eh, o sea es una forma, ¿no? Tendríamos que hablar mucho, un poco más sobre urolitiasis. Muchos pacientes, pues epidemiológicamente y clínicamente yo puedo determinar que la urolitiasis es destrubita. De Entonces, pues no hay que hacer cistoscopía, hay que disolverlos con dietas terapéuticas y, este, y antibióticos si es necesario, pero en los gatos no es muy común, ¿sí? Solamente con la dieta terapéutica es suficiente. Eh, no es comercial, simplemente en la revista reciente que está de Remebet, pueden encontrar, encontrar ustedes un artículo sobre urolitiasis en gatos, y ahí se, se discute mucho este tema. ¿sí? Entonces, hay urolitos que pueden ser disueltos, como son los de struvita en los gatos, y en el caso de los urolitos de oxalato de calcio, principalmente, que son los dos más frecuentes pues sí es conveniente realizar un procedimiento de mínima invasión, como sería la cistoscopía transvesical o cistolito, este, cistolitotomía percutánea. ¿Sí? Contraindicaciones, pues contraindicaciones es eh, una infección de tracto urinario muy grave, pero pues las tratamos, le ponemos un duretral, sé que tienen los cálculos urinarios, le damos terapia antibiótica un 3 cinco días. Y hacemos el procedimiento quirúrgico sin mayor problema. ¿sí? Contraindicaciones, pues realmente no, no existen como tal. ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Johan Darío, ¿la ecografía me podría aproximar a la necrosis de pared vesical? Mm, no, que yo sepa, no. La experiencia que hemos tenido con los pacientes, no. No. Nunca he visto un estudio donde ultrasonográficamente se pueda determinar la, la viabilidad del tejido. ¿no? Eso en la experiencia pues lo hemos visto a la necropsia o cuando hemos tenido que entrar a hacer un procedimiento porque existe la, el uroperitoneo secundario. Entonces, pues encontramos eso y pues ya no hay mucho que hacer. Gracias. Eh, el mismo Johan. Pregunta que si el flavoxato puede ayudar a relajar el espasmo uretral. Mm, no, no lo correcto, lo... hay varias formas, ¿no? O sea, lo más convencional es utilizar dexmedetomidina, ¿sí? Pueden utilizar atracurio transuretral también, y pues sería lo que más comúnmente se utiliza. Dexmedetomidina, Atracurio. Muy bien, doctor, muchas gracias. Jason Zapata, ¿alguna vez ha tenido una ruptura vesical al realizar punción en una vejiga pletórica? No. Al realizar una cistocentesis? No, nunca. Ni en perros ni en gatos. Muy bien, muchas gracias. Saludos a Jesús Castillo de Reynosa. Karina Colem, buenas noches. ¿Se utiliza con guía en machos? Creo que se refiere a, las, a los catéteres. Eh, los, los catéteres urinarios, dependiendo del catéter, hay algunos que traen estilete, ¿sí? Y hay otros que no. Los de Teflón no tienen estilete, no lo requieren. Y los que los otros, los que son de. Este, ahorita te digo exactamente. Los que son de polietileno, esos vienen con o sin estilete. A mí me gusta utilizarlos con el estilete, ¿sí? Pero, pues bueno, no es porque particularmente los necesites como tal, ¿no? Me acostumbré mucho a trabajarlo con el estilete y bien, no es nada traumático, simplemente le da un poquito más de torque, ¿sí? pero recuerden no es para desobstruir frecuentemente me dicen oye con estos puedes desobstruir a los pacientes no se desobstruyen con los catéteres o sondas minnesota sí eh, podrías tú lavar la uretra con un catéter de teflón con apertura frontal sí lo que yo he visto que a veces es nos cuesta trabajo conservar el ángulo sí si lo quieres hacer el lavado uretral con el catéter de teflón, tienes que introducir la puntita del catéter y lavar, ¿sí? Con, el, con solución, igual conectándolo a una extensión de venoclisis. Pero algo importante es que a veces no se hace bien la maniobra y el catéter se flexiona. Y cuando flexionas, pierdes energía, ¿sí? Y entonces esa pérdida de energía no te permite hacer un adecuado lavado, ¿sí? Entonces, por eso es que particularmente yo les recomiendo utilizar los catéteres Minnesota, sí, por eso. Pero con una técnica bien depurada de lavado, con un catéter de teflón de los Easy Slide, sin que se doble, puede ser una herramienta bastante útil. Nada más cuidado que no se doble, que no se flexione. Muy bien, doctor, muchas gracias. Eh, Beatriz Huerta, eh, que si podemos repetir el correo para enviar la respuesta, sí, como no, es informes.skenda.com.mx. Y aprovecho también para hacer la segunda pregunta importante. Los regalos se los hará llegar eh, Cruz, eh, supongo que a través de sus distribuidores, ¿de acuerdo? Bien, la segunda pregunta para el segundo regalo es, ¿cuál es el urolito más frecuente en los gatos en México? Repito, ¿cuál es el urolito más frecuente en los gatos en México? Manden sus respuestas al correo que ya les estamos poniendo por ahí en, en Facebook y en YouTube, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Perdón, me están enviando a mí las respuestas, a mí no me las envíen, yo no voy a dar los regalos. Sí, sí, es importante. Tienen que ser al correo, ni siquiera las pongan en, en las redes porque no las tomamos en cuenta. Tienen que ser forzosamente por correo al correo que acabo de mencionar: informes.skenda.com.mx. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con Tamalatsi Kawansi. Dice: Doctor Javier, buenas noches, excelente plática. Una pregunta y comentario. ¿Qué tan recomendable es retirar orina de la vejiga con una aguja de abdomen con la respectiva venoclisis? Un oncólogo de Argentina nos comentó: en caso de pacientes con cáncer en vejiga, que para evitar contagio de los tejidos por la punción de la aguja es mejor poner sonda. Ok, sí, o sea, si tiene un, el, el paciente un tumor en la vejiga, pues es posible de que le genere una metástasis con la, con la punción. O sea, picas y te traes unas células y las puedes ir sembrando en todo el. el, este, el la zona por donde pasó la aguja. Sí, eso está reportado y, y es real, o sea, puede existir eso. Pero la frecuencia de tumores en la vejiga es menos del 2%. ¿Sí? entonces pues no es algo muy frecuente. O sea, los tumores en la vejiga tiene tu diagnóstico diferencial en un tumor en un, de la vejiga en un gato, estamos hablando de un paciente que tiene más de 10 años y tú ya lo viste ultrasonográficamente y ahí está el nódulo, ¿sí? Lo más común es lo más común, lo más común, acuérdate, cistitis idiopática, urolitiasis, infecciones de tracto urinario en los gatos, ¿sí? Y en los gatos menores de 10 años, el diagnóstico presuntivo es cistitis idiopática. Y el diagnóstico presuntivo en un gato de más de 10 años es infección de tracto urinario o Los tumores son muy poco frecuentes. No quiere decir que es imposible que existan, pero son poco frecuentes. Entonces, pues no hay riesgo de hacer una cistocentesis en un gato viejo. Pero si tú ves un nódulo ahí. En el trígono vesical, pues tienes muchas posibilidades de que sea un tumor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Olga, Camp Ocampo, Olga Ocampo pregunta que dónde consigue los catéteres urinarios. Con CRUZ, con DEICO en México. Justamente. Precisamente acércate a tu agente de CRUZ. Y ellos con mucho gusto te lo pueden hacer llegar. Eh, Olga Ocampo también pregunta, ¿por cuánto tiempo recomienda la dieta terapéutica? Muchas gracias. Pues dependiendo cuál es el diagnóstico del paciente. ¿sí? En muchas ocasiones la puedes manejar por mucho tiempo, por mucho tiempo. Eh, puedes manejar un... Este CD de Hills, un urinario de Roya de Canning, por ejemplo, y los puedes manejar por años, inclusive no tienen ningún efecto de una acidosis metabólica y ese tipo de cosas. Eh, anteriormente existía en el mercado una dieta, bueno, existe, que se llama CD, perdón, este, ay, se me fue ahorita el, el término SD, SD de Hills, es así, tenías que manejarlo por un periodo máximo. Este, de tres meses, exageradamente, porque generaba acidosis metabólica, porque estaba diseñada para diluir cálculos urinarios de estrubita. Eh, pero un CD de HILLS o un urinario no generan esto. Lo puedes manejar por mucho, mucho tiempo. Yo tengo pacientes que lo han comido por más de dos años sin ningún problema. Gracias, doctor. Blanca Reyes dice: Buenas noches, doctor. ¿Ha notado si el factor edad? a la que se realizó la esterilización en machos muy, muy jóvenes, por ejemplo, predispone o influye en el estrechamiento de la uretra o es irrelevante? Me parece que es irrelevante. En México no tenemos tanto la cultura de la esterilización de los gatos. En otros países, pues sí, los esterilizan en etapas muy tempranas. Entonces, pues bueno. Me parece ser que la frecuencia de enfermedades de tracto urinario caudal de los gatos pues, es la misma, es muy parecida a lo que nosotros vemos en México. Entonces, me parece que no es relevante. ¿sí? Lo que sí es que si sí hay una diferencia importante entre el tamaño del pene de un gato este, entero y uno castrado eh, a etapas muy tempranas, a veces cuesta muchísimo trabajo. Este colocar una sonda uretral en un gato que fue castrado en etapas muy tempranas. El pene es muy pequeño, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero para si se obstruye más que otro, pues no, es igual. Gracias, doctor. Rubí Toledo, buenas noches, doctor. ¿Es obligatorio poner la sonda en el tratamiento de un gato obstruido? Si ya lo desobstruí y está orinando? Mm, depende de cuál es tu diagnóstico. Si tiene un cálculo urinario, pónsela. ¿sí? Si tiene un cálculo urinario y se movió muy fácil y parece ser que son destrubita, de dale la dieta y te va a ayudar muchísimo y no necesitas ponerle salud Pero si son de oxalato de calcio, yo creo que sí, sería conveniente ponérselo. En algunas ocasiones, cuando solamente es el espasmo, pues puedes probar, le, da la, le das la dexmedetomidina, la buprenorfina. Y pues si el gato está orinando, bien. ¿Sí? No siempre, o sea, depende mucho. Aquí clínica, criterio, experiencia, son muchas cosas que se conjuntan, ¿no? Gracias, doctor. Mildred Lesama, doctor, ¿ha tenido alguna experiencia manejando Calmurofel? No, ninguna. Ninguna, no, lo siento, no, no conozco el producto. Muy bien, gracias, Talamazzi. Doctor Javier, buenas noches, gracias. Después de dar de alta al paciente en la clínica, ¿qué medicamentos para el dolor o para desinflamar la vejiga recomendaría para dar en casa y por cuántos días? Dexmedetomidina y buprenorfina. Unos cinco días. En algunas ocasiones, inhospital. Los manejamos si hay mucho dolor, meloxicam, inhospital. Sí, pero en casa buprenorfina o idexmatomina de, oral. En el artículo de RMB da bien dosis y todo cómo se maneja. Muy bien, doctor. Muchas gracias, Manuel Salvador. ¿Cómo sabemos cuando rompemos la uretra? ¿Cómo sabes cuando rompe la uretra? No pasa el catéter urinario. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Y pues bueno, también ya experiencia, ¿no? Está rota la uretra. Sí, o sea, es eso. Y lo otro, pues haces un estudio radiográfico con medio de contraste, como los vieron. Muy bien, muy bien, doctor. Muchas gracias. Bien, nos estamos acercando a la recta final. Por ello es que vamos a hacer la tercera pregunta para el tercer regalo que va a dar cruz, ¿de acuerdo? Repito, no le, no le manden correo al doctor del ángel ni pongan las respuestas en, en las redes sociales. El procedimiento correcto es que manden un correo a informes.com.x, que ya les pusimos en las redes sociales el correo, ¿de acuerdo? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el material de los catéteres urinarios semiflexibles para gatos? Repito. ¿Cuál es el material de los catéteres urinarios semiflexibles para gatos? Bien, manden sus respuestas y continuamos. Alejandro Montalvo dice, saludos doctor, ¿qué podría mencionar en cuanto a los pacientes obstruidos a temprana edad debido a causas de llevar una mala alimentación? de llevar una mala alimentación. Hay muchos mitos, mitos, de que si un paciente come una marca de alimento, el, el paciente va a formar cálculos urinarios. Esto no es cierto, ¿no? Esto no es así. Simplemente es un gato que tiene predisposición a formar cálculos urinarios. O sea, un gato que forma cálculos urinarios es un gato formador de cálculos, de piedras. Un gato que tiene cistitis idiopática, pues es un gato predispuesto a cistitis idiopática. Tú le puedes dar un, a otros gatos la misma dieta y no forma cálculos. Y si el gato no tiene predisposición a cistitis idiopática, no va a tener el proceso inflamatorio. Entonces, pues no, realmente no existe eso. Simplemente, pues a lo mejor ese gato que le están dando una dieta particular, pues esa dieta no es la adecuada para ese gato porque ese gato forma cálculos urinarios. Tengo que entender el mecanismo fisiopatológico de la formación de los cálculos urinarios, de estruvita, de oxalato de calcio, de urato de amonio, de silicato, bla, bla, bla. O sea, depende de todo eso, ¿no? Entonces necesito entender perfectamente al paciente. Aquí en esta plática solamente hablamos sobre obstrucción uretral, no es un panorama muy general. Pero necesitaríamos hablar muy profundo sobre cistitis idiopática, sobre urolitiasis de estruvita, sobre orolitiasis de oxalato de calcio, sobre infecciones de tracto urinario, sobre alteraciones de, neurológicas de la micción, por ejemplo, que realmente son las patologías a las que nos enfrentamos diariamente. Y hay que comprenderlas igualito como tratamos de hacer hoy con esta plática. Gracias, doctor. Ana Miriam González. ¿Con qué solución hacen los lavados de la uretra? Solución Salina o solución Carmen. Muy bien. Fidelina Alvarado, ¿cómo se llaman las sondas para lavado uretral? Sondas Minnesota o de Oliva. ¿Sí? Esas las pueden pedir con Maico. Esas, esas no las tiene Cruz, esas las tiene Maiko. ¿Sí? pídanle a su distribuidor, Mark, Michael, las sondas uretrales, sondas, este, catéteres uretrales de Oliva o Minnesota, ¿sí? Las distribuye en Estados Unidos Jorgensen y Marco, Michael es distribuidor de Jorgensen en México. Muy bien, muchas gracias. Diego Guzmán, la obstrucción uretral en machos puede generarse por una castración temprana, ¿a qué edad recomienda castrar? No, no puede, no se relaciona con eso. ¿sí? No se relaciona con eso. Y pues normalmente el, lo recomendable es castrarlos antes del año de edad. Muy bien, muchas gracias. Eh, Ivonne Zavala, tratamiento para cistitis idiopática. Uy, dieta terapéutica, ¿sí? control de los factores de estrés en casa. Porque el problema está en la casa. Hay factores de estrés. O sea, hay que determinar cuál es el factor de estrés, pero pues la dieta terapéutica, el control de los factores de estrés, pues lo principal. Analgésicos, pero lo principal es controlar el factor de estrés en casa y darles la dieta terapéutica. Con eso, disminuimos la reincidencia bastante. Muy bien, ¿no? muchas hablaremos gracias. Hablaremos con más detalles sobre esta enfermedad, que también es increíble. Es entenderla es fascinante. Claro que sí, nosotros encantados, Doc. Eh, nuestro amigo Iker Asteinsa, le mandamos un fuerte abrazo. Hola, Iker. Dice, ¿cómo estás? dice, se está desvelando con nosotros. Dice, si no se cuentan con sondas Minnesota, ¿cuál sería la segunda opción para desobstruir? Como les decía, pueden trabajar con los catéteres de Teflón, los de apertura frontal. ¿Sí? Pero tienes que conservar el ángulo recto en relación al pene, a la uretra. ¿sí? Entonces, tienes que conservar ese ángulo, esa, que esté recto y darle presión ¿sí? lavado con el catéter de teflón con apertura frontal. Hace lo mismo, nada más que la cuestión es de que necesitas controlar, controlar muy bien tu maniobra. Porque si se dobla el catéter, pierde energía y entonces no vas a hacer lo que requieres. Por eso las ondas Minnesota, los catéteres Minnesota, son muy útiles. Son muy fáciles de manejar porque son rígidos y entonces conservan ese ángulo y entonces dan eh, la energía necesaria para lavar esa uretra. Tú lo puedes hacer con las otras, con las de teflón, con los Easy Slide ¿sí? de, de, de cruz. Con eso lo puedes hacer, pero evita de que se doble, que tome un ángulo, ¿de acuerdo? Y ya está. Les recomiendo los cortos. Y bien, lo pueden hacer perfectamente bien. Muy bien, muchas gracias, Vicente Bautista. ¿Es recomendable el uso de domoso intravesical? Saludos. Hola, Chentillo. No, para nada. Nunca utilizar domoso intravesical. Eso ya es una, un mito también que se utilizaba hace muchos años. Yo lo hice, pero pues después la medicina basada en la evidencia nos dice que hay cosas que no tienen ninguna justificación. ¿sí? y pues no, no se utiliza más. Muy bien, muchas gracias. Y vamos por la última pregunta de Julio C. Fierro. Dice: ¿El uso de Aines tienen alguna función después de desobstruir? controlar el dolor. Si el paciente le duele mucho, puedes utilizar meloxicam. Si tiene mucho dolor, un par de días con meloxicam puede ser necesario. No en todos los pacientes. O sea, no hay como que un, un tratamiento en serie, no, algo que siempre hagamos con todos los pacientes. O sea, hay pacientes y tenemos muchas opciones terapéuticas. Tenemos muchas, este opciones que utilizar, ¿no? Entonces los, el meloxicam, los analgésicos no esteroidales puede ser otra opción para controlar el dolor en un paciente que requiere que le demos ese medicamento, porque tiene mucho dolor. Pero en muchos pacientes solamente con buprenorfina y les va bastante bien. O sea, depende del caso. Depende del caso. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Pues hay muchísimas más preguntas, pero bueno, por cuestiones de tiempo ya no las vamos a poder Leer. Sin embargo, bueno, Doc, si nos puedes comentar por dónde vas a andar para que aquellos que se quedaron con dudas, pues te puedan eh, ver personalmente y puedan platicar contigo. Bueno, pues ya saben, yo siempre estoy en el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. Soy académico de la sección de Medicina Interna, ahí me localizan. Ya tienen mis eh, teléfonos de contacto del hospital, mi correo electrónico, redes sociales, ahí me localizan y cursos, pues bueno, estén al pendiente. Por ahí vamos a dar algunos cursos en el mes de marzo en Ciudad de México y Querétaro, si no me recuerdo. Y bueno, ya se, ya se informarán ustedes o estarán informados por las redes sociales y por la información que las empresas y congresos les van a hacer llegar. Pues bueno, no me queda más que agradecer nuevamente que se hayan desvelado. Espero que esto haya sido eh, pues una charla amena. A lo mejor parece un monólogo, pero la verdad es que lo disfruto mucho estando con ustedes, tratando de compartir nuestra experiencia. Y pues como siempre, eh, un verdadero placer participar en esta plataforma de Esquenda. Muchas gracias, Israel. Y nuevamente mi agradecimiento a Cruz, a Deiko y a Maiko por esta invitación. Un gusto, como siempre. Saludos a todos. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por haber estado compartiendo aquí con nuestro auditorio. Un placer, como siempre. Obviamente, no es la última vez, ¿no? Vamos a vernos próximamente porque hay muchos temas interesantes que tú tienes para compartir. Claro y, que sí. Sí, sí, sí. De hecho, aquí hay muchas peticiones ya en redes, <laughs> ¿no? Y claro. eh, bueno, pues también agradecemos a Cruz, a Deiko. Un fuerte abrazo a Henrik también. Y bueno, pues vamos a dar por concluido este webinar. Doctor, te mandamos un fuerte abrazo en nombre de, de todo el equipo de Esquenda. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues por desvelarte tú también, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, doctor. Bien, damos por concluido este webinar. Muchas gracias a todos los médicos que se conectaron en México, Centro y Sudamérica. Y recuerden que tenemos una cita el día de mañana. Mañana a las. 9 de la noche vamos a tener este webinar de criterios. Acá estoy. Acá estoy. Vamos a tener el webinar de criterios para adquirir un software veterinario. Mañana 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Hasta mañana.